Saludos amigos, muy buenas noches. Es tiempo de fútbol, es tiempo de deporte, es tiempo de Sporting de Gijón, es tiempo de Real Oviedo en esas Asturias Televisión. Cara y cruz para los dos equipos asturianos. La cara para el Real Oviedo después de su victoria el sábado en su propio terreno de juego con 1-0 frente a la Asociación Deportiva Alcorcón. La cruz para el Sporting de Gijón que ayer tenía una derrota en su encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Todo esto y más lo analizaremos en todas las secciones que tenemos preparadas para vosotros, arrancando con la jornada del Gemelu, continuando con el análisis de prensa, turno para las columnas azules y rojiblancas y finalizaremos, como siempre, con la tertulia de aficionados. Hoy intercalaremos una entrevista que realizábamos el pasado miércoles en las instalaciones deportivas del Requesón al portero del Real Oviedo, Nereo Champán. Sin más, arrancamos el juego de dos de hoy. Buenas noches, bienvenidos a Juega de Dos. Muchísimas gracias por sintonizar esa Asturias Televisión un lunes más, analizando lo último del deporte asturiano, del fútbol, del Oviedo, del Sporting, en una jornada en la que el Oviedo venció al Alcorcón a domicilio 1-0 con gol de Sergio Tejera en los últimos minutos del partido, y el Sporting no pudo hacer lo mismo ante Las Palmas, cayó derrotado 1-0 ayer en el estadio de Gran Canaria. Con todo esto, el equipo de Anquela se mantiene sexto en posición de playoff de ascenso, a 7 puntos del líder, al Albacete, que es precisamente el próximo rival, a 6 del segundo del ascenso directo, mientras que el Sporting es decimosegundo con 33 puntos, se encuentra decimosegundo en la tabla y está a 9 puntos del Oviedo, que es ahora mismo el sexto clasificado. Nosotros empezamos con la jornada del GEME, con la primera de las secciones que tenemos preparadas. Saludamos como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. El GEME, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pablín. Y saludamos también al resto de invitados que tenemos en esta tertulia. Enrique Riestra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y en último lugar a Miguel Ángel Pino. ¿Qué tal, Pino? Buenas noches. Buenas noches, Pablín. Y antes de empezar lo que es el programa propiamente con todo el contenido, te cedo la palabra porque tenías que... Sí, yo quería dedicar unos segundos a nuestro amigo Falo, que como todo el mundo sabe, en la noche del viernes al sábado falleció. La verdad que hemos perdido a un gran ovidista, un gran compañero y aún mejor persona. Yo creo que yo me consideraba íntimo amigo de él, pero el que nos puede contar muchas de sus anécdotas deportivas, sobre todo, fue el Geme, que lo entrenó, tuvo la suerte de entrenarlo tanto en la OGE como en la Juventud Asturiana, ¿no, Geme? Sí, bueno, jugó con la Juventud, sí. Ya empezó con infantiles y después terminó en la Juventud. Jugaba muy bien, igual que el CIO, pero claro, en la Juventud... El Fío no tuvo suerte, no tiene suerte porque en la vida tiene un mal entrenador. Y yo esta semana fui muy mala, fue los padres de Alberto y de Martín. Hoy fui al funeral del médico, un médico que tuve yo, que tenía, el médico cabecera mío, José Antonio Fernández de la Vega, un médico, un chaval buenísimo, tuve yo también de director y todo. Era un tío, fue una semana muy mala, muy mala, muy mala. Encima, si inclinámonos al fútbol, pues tengo que decir que, fíjate, de todos los partidos que vi, infantiles, alevines, prebenjamines, el Real Oviedo, el Sporting, lo que no vi nunca, nunca, lo vi ni los voy a ver, y es jugar a los equipos de primera división que jueguen a las 12 y a la 1. Es otra vergüenza de los dos corruptos que tenemos de dirigentes. Eso no lo vi decir. No vi ni... No sé contra quién jugaron a la 1, me pongo el Madrid y el otro. No sé contra quién. Contra Girona. Y después fui a ver Oviedo y bueno, Oviedo... Cada día está peor, ¿eh? Está peor. Y si pensaron a discos es peor todavía, con todo el rollo que se ponen ahí. Bueno, de hecho... Terminé con señor Fierros, que fuimos a ver un partido cojonudo. Por lo menos lucharon, pelearon, se trabajaron en Marino del Banco. La verdad es que me trataron de miedo. Antes se llamaba y me cagaban hasta mi madre, pero ahora, como ya soy viejo, coño, jefe, 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 jefe. Pero bueno, paselo bien allí y vi a ese guaje que tuviste tú. En el sí, Arias, joder, qué gol, qué cosa. Me metió tres goles, hizo unas cosas, una calidad, es igual que había quedado ahí antes, tuviste la culpa tú y muchos, no dais un par de hostias. Yo no tuve, yo jugué un partido más, después ya no quise jugar. Bueno, pero estuvo en Oviedo. Sí, estuvo en Oviedo. Una calidad.
Y para los demás, muy bien, pasarlo muy bien allí viendo esas categorías. Y voy a seguir viendo, ahora tengo que ir a ver el Lealtad de Villaviciosa y tal. Bueno, recurriendo más partidos, pásase bien. Un Lealtad que es el único equipo de España que todavía no ha perdido y que ha visto reducida un poco la diferencia, merced a estos dos últimos pinchazos, con el Marino Blanco precisamente. Si os parece, empezamos ya analizando un poco lo que fue el partido del Oviedo, porque ha sido otra victoria más. Es la sexta de 7 en este año 2019, de 7 posibles, aunque se ha jugado ligeramente peor, sobre todo en la primera parte, en la que ni siquiera se ha tirado a puerta. Me parece muy bien que tú digas eso, porque tú eres mucho más obvio. Yo soy mucho de lo miedo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, mi forma de ser, pues digo, oye, joder, tío, haces cosas un poco mejor, pues es que cada día lo haces peor. No acabo de entender cómo es posible que ese hombre no vea que hay que atacar, que hay que ir a ganar los partidos. Entonces tiene unos jugadores que no pueden jugar. Yo no entiendo cómo dejar si Diegui, cuando si Diegui es defensa derecha nada más, porque a cualquiera que pregunte, a ver, pues vamos a hacer un equipo. ¿Usted a quién cogería de extremo derecha? ¿A Salvi, el del Cádiz, o a Bárcenas, o a Diegui? No, joder, a Salvi y a Bárcenas, este Diegui que se quede ahí atrás. Es que este hace unas cosas tan raras. Pero ¿cómo se ocurre el otro día poner a este Carlos de defensa derecha? Ese Carlos Martínez no está ya ni para jugar entre solteros y casados. No, hacemos bueno, Carlos, que hay que decir que ha mejorado, ¿no? en los últimos tiempos, con el Oviedo, al menos en los últimos dos o tres partidos, y de hecho le ha ganado la titularidad a Diegui. Al menos, a lo que es el papel. Oye, Guaje, para mí, ven acá, por Dios. Tú, es impoluble entrenador, desde luego, puede ganar nunca, pero ¿cómo? Comparar a Diegui con este Carlos, como se llame, Martínez, o la madre que me parió, y es como comparar a Dios con un gitano malo. No, otra cosa no hay, eso es imposible. El Oviedo tiene un equipo bueno para intentar, es decir, para intentar llegar arriba, pues que puede llegar. Pero si va, hace un equipo para atacar, para no tener miedo. Qué horror, voy a perder. A mí a lo mejor el domingo va a dónde juega. En Albacete el sábado a las 4. Bueno, pues a Albacete. Y oye, voy a coger un poco cuidado, que el Albacete anda jugando bien, lo ve, es que no debe de ver los partidos. Voy a amarrar, ¿entiendes? Es verdad, yo a Albacete igual amarro un poco el chivo. Pero en casa a estos que andan entregando los partidos, que me ganó el Oviedo, ganó el otro día, en la segunda o primera vez que Tejera llegó en ataque, metió el gol con la orella, joder. Y bueno, pero vamos a ver, hombre, por favor. Claro, yo un demonio, pero bueno, a mí qué más me da, yo quiero que el Oviedo gane. Y creo que el Oviedo, conforme está jugando, no se va a clasificar, eso lo tengo yo clarísimo. De momento, lo que sí que es que las cosas le están saliendo al equipo, que ha vencido 6 partidos casi seguidos, 6 de 7. Y bueno, vamos a... A mí me parece bien, antes de continuar, analizando un poco el resto de cosas que ha dejado el partido, vamos a conocer la primera valoración de Riestra del partido del Oviedo, que se ganó, aunque, como hemos avanzado, el juego no fue el idóneo. Mira, el Oviedo está atravesando un momento dulce a pesar del sistema que emplea el entrenador. El otro día tiró el primer tiempo, coqueteó con la derrota bastante tiempo, hasta que en el descanso, no sé qué pasó en el descanso, pero algún conciliábulo debieron de tener allí, y dice, señores, hay que cambiar el sistema y hay que ir a ganar el partido. Lo que ha demostrado el Oviedo en el segundo tiempo es que si llega a jugar así en el primero, posiblemente el Alcorcón se hubiese ido con 2 o 3 de aquí. Pero lo que no puede ser que juegue el equipo en casa con una línea en la línea del área y 5 metros más adelante 4 hombres. Un tío en campo propio, corriendo de extremo a extremo, matándose contra 3 defensores. Pero vamos a ver, el Oviedo tiene un equipo en segunda división. En estos momentos hay 2 jugadores que están de dulce, que son Cristian y Tejera. Más además tiene 4 o 5 jugadores, si tenemos un internacional mexicano, un internacional panameño, un defensa central, el Carlos Hernández, que está en un buen momento, 2 laterales profundos y arriba gente como Berjón en un momento determinado, pero ¿este equipo tiene que salir en casa a defender el 0-0? No lo sé, yo no lo entiendo, no lo entiendo, de verdad. Pino. Bueno, para mí el otro día lo mejor del partido fue el resultado, ¿no? Porque la verdad que el primer tiempo el Oviedo no hizo un juego brillante, salió con el mismo sistema que nos viene dando, venimos sumando
puntos jornada tras jornada, tampoco hay que... El sistema que utiliza el Oviedo, el 1-5-4-1, pues te da una gran seguridad defensiva, una buena ocupación del terreno de juego, y después es cierto que con el sistema se llega muy pocas veces arriba, porque tienen que incorporarse los hombres de banda y a partir de ahí crear superioridad numérica. El juego, el otro día, para mí Anquela, en el segundo tiempo, cambia el sistema. También es cierto que a ellos se lesiona el hombre más peligroso que tenía, el Molo, que era el que más peligro... Bueno, de todas formas, tiraron una vez a la portería. Bueno, pero sí, tiraron una vez y hizo dos centres, uno que, bueno, es que no remató uno de ellos de milagro. Hasta que se lesionó en el 140. Ahí se acabó el juego ofensivo, para mí, por parte de Alcorco. A partir del Oviedo, ahí, en la segunda parte, a pesar de meter a Diegui, es cierto que Diegui tuvo una oportunidad, Bárcenas otra, pero tampoco mejoró el juego colectivo. Para mí el juego colectivo mejora cuando sale Javi Muñoz. A partir de cuando mete Javi Muñoz, el Oviedo ahí sí tenía más posición de balón y empezó a crear mucho más peligro. Y el gol llegó en un centro de Cristian. La verdad que el central de ellos no estuvo lo afortunado que debía de estar, porque ahí en ese puesto el Gazábal siempre fue más o menos todo el año de reserva. El que jugaba era David Fernández, pero David Fernández también se lo tricó a raíz de empezar partidos al Alcorcón, porque no recordemos que Alcorcón, de 9 partidos solo ganó uno al Córdoba. El resto... Sí, llevaba 5 puntos. Una racha y así todo, mirar dónde está, la cantidad de partidos. Estaba el primero destacado. Sí, sí. Muñoz tenía, cada vez que la tocaba metía gol y ahora las cosas cambiaron. Pero yo creo que Anquela, cuando juega por su sistema, y es por algo. Yo creo que no debe ser capricho, porque si nos cogen con defensa de 4 nos abrazan. Porque tiene un miedo, mira, Pingo, hace un minuto dijiste tú. En el momento que es juez, que sale ahí a jugar, es igual, ¿cómo se llama? Javi Muñoz. Javi Muñoz, que es un jugador y tampoco vamos a... Pero simplemente por coger el medio del campo, al contrario, ya lo vas comiendo. Lo que no se puede comparar, tener un delantero como Lutín, ya no voy a hablar más del Vetusta, que ya creo que los jodió entero. Lo desarmó él, ese paisano, lo desarmó. Lo único que hizo, tengo un delantero, ¿cómo se llama el moreno ese? Ibrahima. Que no juegue ese guaje y que siga insistiendo en la defensa de esos equipos. Contra esos equipos a lo mejor tienes que amarrar el chivo. Cuando llegue juegues contra el Deportivo un poco, cuando juegues contra Málaga, cuando juegues contra equipos un poco más fuertes y dices, oye, pero voy a asegurar un poco y tal, y a ver cómo que... Pero en equipos que son relativamente fáciles, sencillos, los que vino el Oviedo, y él no, eso que es como dice un periódico que leo yo, el Marca, o no sé quién cojones, o no sé qué película, un tal Chisco que habla de fútbol. Oye, yo cojo ese Chisco, yo me cago mi madre, ¿qué partido fue? Pero es que te vio otro partido. Claro, perdona que te corrija un momento. Con defensa de 4, perdimos contra equipos sobre el papel inferior a nosotros. Muy inferior a nosotros. Perdimos contra esos equipos. Y él tiene que buscar la seguridad defensiva. No, pero es que el equipo está peor Que ahora. Espera. Es que yo no hablo de defensa de 4. Yo quiero poner unos defensas como tienen que ser. Yo no acabo de entender cómo el guaje que subió del Vetusta, alguno lo puede quitar. Porque el único partido que jugó bien es Cristian. El otro día fue, jugó bien, porque fue duro y después fue dos veces ahí arriba, pegó y dos hostias, centró y gol. Y hostia de puta madre. Pero comparame a mí, y eso lo sabes tú y este y todos. Comparame a mí, ese Hernán, ¿cómo se llama ese Hernán? Javi, con cualquiera de Carlos, ni Cristian, ni ninguno, al lado de ese Javi no hay ninguno. Eso es lo que quiero. Y el Oviedo yo quiero. Bueno, ¿cómo me lo dices? Javi, ¿cómo lo dices? ¿Atacando o defendiendo? Defendiendo, algo de defensa. Cuidado, el otro día Josan, el de Albacete, Josan, el del Elche, le pegó un repasado. Sí, bueno. Sí. Y Josan, te voy a recordar, es un jugador que estaba en el Albacete, subió con el equipo a segunda y no lo quisieron para segunda y lo tiraron al Elche. Pero yo hablo de un chaval que tiene unas condiciones, porque yo no más que veo a los jugadores de condiciones. Yo me lo veo, ese guaje, mi central, es mucho más que los demás. Y los demás están ahí arropados, arropaditos. Tampoco son una seguridad, como decís, me parece aquí, que atrás. No, muy seguros no son, que el Oviedo metió los goles en el área pequeña. Así que no, si yo entiendo que el mejor jugador atrás hoy que tiene el Oviedo es el guaje que subió del Vetusta, como sea. Javier. Y entonces, lo que no entiendo yo, cómo y ayer recurre árbitro, cambio. Bueno. Otra cosa que te hubiese lesionado.
O si no, la semana durante... ver así Carlos Martínez, jugar ahí, ese no está para jugar ni de soltero ni con casados, el punto. Javier Rade durante la semana sí que tenía molestias, de hecho, Mosa hizo el calentamiento con el primer equipo, con el equipo titular, mejor dicho, por si acaso Javi se sentía alguna molestia, al final Javi continuó y no sabemos realmente si el cambio vino porque no le gustó lo que vio en el terreno de juego o si había alguna molestia. Bueno, vamos a ver, ese Mosa en el Real Oviedo lleva haciendo una campaña, creo yo, que mucho más a favor que en contra. Muy bien, creo que bien. Como lateral, subió arriba, metió algún golín, trabaja, tiene un peligro. Y el Oviedo tiene que ir a Mosa de laterales, nada más. Hay que ir con Mosa y Diego, que son dos buenos laterales, que saben subir arriba, que saben sorprender y que saben jugar. Y a partir de ahí, en medio del campo, el Oviedo, dos delanteros. Ahora tiene a Tejera, ¿cómo se llama así? Javi Muñoz. Javi Muñoz, tiene a Berjó, tiene a Tejera, oye, tiene, bueno, el Oviedo tiene para arriba, un señor equipo, cuidado, sí. Lo que está claro al final estoy es de acuerdo, que, pero cuando sí, se juega con sistema de cinco, los laterales tienen que ser profundos, tienen que ser casi extremos. A eso íbamos. Entonces, si no, juegas a la defensiva. Porque si el lateral no es de los que sube, se te amarra abajo, no refuerzas el medio del campo, los delanteros están metidos hacia atrás en el medio del campo y pierdes arriba contundencia. A eso llamamos. Este sistema de cinco centrales o tres centrales y dos carrileros, como queréis llamarlo, es un sistema que funciona siempre y cuando las bandas funcionen. Y el otro día, Berjons, yo creo que se notó falto de ritmo, Bárcenas no tuvo el partido más afectado y eso quizá fue lo que provocó que el Oviedo no estuviera tan cómodo ni fuera tan vistoso o de igual manera que otros encuentros. No, el Oviedo salió demasiado encerrado atrás. El primer tiempo lo tiró prácticamente porque es que jugaban de medio del campo hacia atrás. No le puedes dejar la iniciativa al equipo contrario porque empiezan a disparar y alguna entra. Ese sistema no va para nada. Va para defender un poco mejor y tener una serie de jugadores. Pero es que el Oviedo no tiene esos jugadores. A mí sí me quiere alguien decir que ese Carlos Martínez. Yo no tengo nada, ni conozco a Diego, ni a Mosa, ni a la madre que me parió. Yo no conozco a ninguno. Pero oye, yo los veo y como yo... Pues velos cualquiera que ande un poco con el fútbol, dice, oye, ni hay velocidad, pues balón en los pies, para así como el gitano, mi madre, que darte falta, es muy difícil darte falta para ese. ¿Qué más da? Un día dijo, es que este jugó en el, ¿cómo se llama? Real Sociedad. Y yo el recatapiros de falta. Fue un buen jugador, ¿eh? Bueno. Fue un buen jugador. Bueno. Que tenga que jugar bien hasta los 80 años. Lo que sí que es cierto es que con sus luces y sombras, más luces, más sombras, como lo queramos ver o como cada uno lo vea, el Oviedo es el mejor equipo de 2019, con esas 6 victorias en 7 partidos, y me parece que la estadística está ahí. Ha sumado prácticamente los mismos puntos en este mes y poco de competición que los 3 primeros meses de la misma. No sé qué veis que ha cambiado, porque sí que es cierto que ha habido partidos como el del Elche, que igual si los resultados no estuvieran tan a favor, ese resultado no se ganaba, ese penalti en el 94, incluso este último partido, no sé qué ha cambiado, si la confianza del equipo, si... Hombre, no sé, yo creo que ha cambiado que la defensa se ha estabilizado en el centro, Alanis y Carlos Hernández están bien, el Cristian está pasando por un momento dulce, Tejera está en el mejor momento de la temporada. Y el Oviedo arriba, lo que dice Gemme, el Oviedo arriba tiene gente, bien. Si el equipo coge confianza y tal, pues lógicamente que vaya mejor que antes, que jugaban todos atrás y había gente que no estaba para jugar. De hecho, cuando echó mano de Javi del Vetusta, llevaba ya 4 o 5 partidos que tenía que haber saltado, pero no había saltado. Bueno, ahora están en un momento dulce unos cuantos jugadores. Vamos a ver, los últimos partidos que jugó la vida, ¿dónde jugó el otro día? Con aquel zumbao que metí la mano ayer para sacarlo así del campo, que ya lo dije 50 veces. Eso ya, si no estaba aquí el Oviedo ahí presumiendo. Que con aquel tío allí que mete la mano, ni en Alevines. Bueno, lo metió ayer Sergio Ramos. Oye, unos goles. Y el otro el partido anterior, que te... Pero bueno, ¿cómo ganó el Oviedo? Porque es que los demás... son desastres. Y ahora estamos hablando para subir el Real Oviedo, o intentar subir, o dar un poco de espectáculo. Y espectáculo no se puede dar. Sí, pero lo que me refería es que esos partidos, precisamente en la primera vuelta, no se ganaban y ahora se ganan. Bueno, es el cambio que. Eso ganaron porque lleva una casualidad lo que está teniendo el Oviedo. El Oviedo es que juega de horror. Y esos equipos, el Oviedo jugando al ataque. Pongo de entrenador a Pino. Y está el Oviedo en primera división. No, si hay que echar un par de cojones. Mucho presidente. No atrás, cualquiera que sea entrenador, cualquiera.
Es mejor que este paisano. Este paisano no tiene ni idea. Y tiene miedo y punto, y nada más. Bueno, Pino, cerramos con esto del Oviedo, que hay que hablar también del Sporting, incluso de los filiales de tiempo. Bueno, yo del Oviedo, la verdad que los últimos partidos, todo hay que decirlo, ¿no? El día del Cádiz, pues bueno. ¿Un árbitro no sé qué, otro no sé, o no? Bueno, el gol aquel que no le dan al Cádiz, el remate va hijo de cabeza, para mí. El fallo que tiene el lateral derecho del Cádiz, ¿no? Carmona en la salida de balón, sí. Que ante la presión de Bárcenas pierde el balón. Y después el otro día en Elche, pues bueno, sí, la verdad que... Bueno, otras veces lo resuelve. Bueno, no, ya es que lo iba a decir. Vaya, que al final lo que te quitan te lo dan otro día. Y al final queda todo igual. Pero hay que ser objetivos y cuando se viene un programa de esto lo que hay que hacer es quitarse la bufanda y decir la verdad, no venir de forofo, porque para el venir de forofo la gente muchas veces piensa que eres más del Oviedo que nadie y eso es mentira, cada uno es del Oviedo a su manera y no hay una máquina hoy día que todavía mida los sentimientos de cada equipo y si más me redundo todavía y voy al grano de la cuestión, tanto oviedismo que hay y resulta que del 2003 para acá 2.600 socios y todos esos nuevos, a partir de 2.600, todos se hicieron nuevos. O sea, ¿dónde estaba la afición del Oviedo cuando más lo necesitaba el equipo, ¿no? O sea, que son tonterías en ese sentido. Y pues, el día del Elche, ellos reclaman dos penaltis, nosotros, el nuestro fue clarísimo, ¿no? El que hizo aquel jugador fue clarísimo, y ahora hay que aprovechar a la Santina, que la tenemos de cara. Porque el otro día, hay que decirlo el Elche también. Tenía razón el Elche, fueron el otro día. Hay que decirlo, tiramos dos tiros a puerta. El de Diego, que se fue por encima del larguero, el de Barcelona, no cogió ni puerta. Y después el gol. Con el mínimo esfuerzo ganas un partido full. Se dan muy pocas circunstancias. Bueno, ellos solamente fue a ellos no gol, tiraron ni una. Solamente fue a gol una la que entró. Los otros fueron ocasiones más que disparos a la portería. Pero es que ellos no tiraron una. Bueno, sí, la que tiró. No, que se fue. Que tiró por cuando fuera. Lo vieron, fue fuera, sí. No fuera. Tiene que llegar a esos extremos. El Oviedo tiene suficiente equipo para ir a jugar bien, jugar mejor que los contrarios y ganar o perder. Pero ganar y después o perder. Quería hacer un apunte. Sobre Carlos. Para mí, Carlos Martínez, mejoró mucho últimamente. Sí, sí. Igual está tapando las carencias defensivas con las ofensivas. Claro, porque es sí, que sí. Él cuando centra Pino, bien. Pino, muy bien. Muy bien. Pone unos balones de oro. ¿El qué? Que centra bien. Centra muy bien. Martínez. Centra muy bien. Pone unos balones acostumbrado. Bueno, como lo ponen algo, otros. Algo tenía que tener. No tiene ninguna calidad, ninguna. No se han pegado ni. No para mí pone. Te voy a salir dos veces. Bueno, a partir de ahora sí, vamos a fijarnos. Si vienen con un peligro. Sí. La verdad es que se le nota sí. A la hora de hacer el golpeo. Vamos a ver. Si ese hombre juega como hay que jugar al fútbol. El fútbol, jugamos 11. Y los 11 tenemos que comer del pastel. Si no está tan arropadito, porque no se mueve, un lateral ahora no se mueve de Siladín porque al lado tiene un central por la derecha, un hombre que posiblemente juega de libre, son tres por si ven allí para que no falle. Y encima, por encima de ellos, un Diegue o un otro cualquiera, o Bárcenas. Están hecho, si jugase solo con tres defensas y un libre, pues sería el mayor coladero de este país. Es que son malos los defensas del Real Oviedo, nada más, lo digo bien claro. Otra. No, yo nada más que vi jugar un partido bueno, espléndido, a ese Cristian el otro día. Solito allí, se batió, porque no había ni adelante, ni un defensa, ni mi mal. Se batió solo, chico cojones, porque eso es verdad, eso no hay quien lo duda. No. Que se pelea con quien sea, él está allí, pon cojones, por ahí por abajo, es un crack. Bueno, tiempo para hablar del Sporting, vale, que se nos acaba el tiempo. Un Sporting que ha perdido por segunda jornada consecutiva ante un rival de los que presumiblemente iban o van a estar arriba. No está pasando por un buen momento, el playoff se aleja a los 9 puntos y ayer Mariño volvió a ser salvador para, por lo menos, permitir que el Sporting llegase con expectativas a final del partido. No sé cómo visteis el encuentro porque parece que en el caso del Oviedo la dinámica está siendo positiva, pero en el caso del Sporting se está atragantando un poco. Claro, el fútbol son sensaciones, en estos momentos el Oviedo las sensaciones son buenas, la gente coge moral, se sitúa bien en el campo, le da ánimos y el Sporting pues las sensaciones son más bien malas. Y el pobre del entrenador se le unen las lesiones que tiene de un sitio y de otro y que no hay mucho jugador muy espabilado y que los espabilados los tiene lesionados, pues
una cosa con otra hace que el equipo baje mucho. Y la gente por redes sociales, y si escuchas o lees, mejor dicho, tienen los mensajes, el mejor portero de la categoría. Está en contra de jugadores, de incluso entrenador, aunque sí que es cierto que mucho a menos, directiva siempre han estado en contra, pero son momentos complicados para ellos. Para mí, perdón, sí. Para mí tienen el mejor portero de la categoría, tienen un central fabuloso, como os va bien. Tienen un medio centro, Cristian Salvador, muy bueno, y un delantero centro muy bueno. El resto son, bueno, sí, para acompañar. Pino, o Pino o Geme, como queráis. Pino. El Sporting, que no está pasando por una buena dinámica. No, la verdad es que no hace falta que lo digas, tú ya lo dices, la clasificación, ¿no? Y la serie de encuentros que lleva perdidos. La verdad que, como decía Restra, sí, tiene un buen jugador por línea, pero yo creo que le falta el conjunto, ¿no? Le falta el conjunto, y la verdad que donde más sacaba más puntos era en el Molinón, y era el Molinón es donde más tropieza. Bueno, ahora ya tropieza fuera en casa porque vas perdiendo la confianza. Yo creo que los refuerzos que ha realizado el Sporting para mí son buenos futbolistas. Lo que pasa es que muchos vienen de no jugar, les falta más ritmo de competición. Porque no, quitando a Aitor, que era el que jugaba en el Rayo Majadahonda, los otros habitualmente no jugaban, ¿no? Pero bueno, falta mucha liga, todavía esto puede dar muchas vueltas. Pero el fútbol es así, no, en esta categoría no gana el que más socios tiene, el que más gente vaya al campo. El caso más exponente es el caso del Huesca. Hay que ponerse el mono de trabajo una vez que sales al terreno de juego, y todos a una, y tiene que haber, hay un conjunto que se las dé todas al terreno de juego y que prime el conjunto, el equipo, a nivel, que el nivel individual. Y cierra Geme con el análisis del Sporting, que estamos fuera de tiempo ya. Estoy a favor del Sporting, lo único que no estoy es a favor de ese, ¿cómo se llama el Torrecilla? Director? Como todos, después los directivos estos que se meten ahí sin tener ni puta idea, los de los Oviedo, de todos los equipos. La golfería de los de arriba, que parecen dioses, que lo saben todos, no saben nada. No pegaron una pata al agua a ningún directivo ni nada, ninguno hicieron nada. Y después el del Sporting, sí, bueno, no tuvo suerte, pero encima tiene allí un cuchillo como pa, pa. Oye, ¿por qué no pones a todos? Mira, trajo cuatro delanteros. Entre los cuatro que trajo, no hacen uno curioso. O sea, gastaron mucho dinero, pues claro, la hucha, mucho, mucho dinero. Trajeron una cantidad de ellos para medio campo. Y el Sporting, nada más que lo tiene. ¿Sabes dónde lo tiene el Sporting? En su cantería, sí, abajo, y de los que ya pasaron. Ahora nada más que salga Pedro Díaz, ese Pablo, el otro día, no se puede jugar con ese Santana. Ese Santana, y oye, chaval, y mira, el otro día fue una pena. Cuando fueron a Las Palmas, quédate ahí, joder, ya no me jodas ni viaje, hostia. Y nada más tengo que pagarte la cena, joder. Santana, el otro, son Ofi, o no sé cómo Coffee, se llame. Coffee. Esos, sí, los delanteros. Este Alegría, pero no vale para nada. Que falló ayer la ocasión. Bueno, que fue igual. Alegría fue el que falló que la ocasión. No tenía que jugar. Tienen que jugar del verano. Y punto. Y el Sporting va todavía a pelearse algo. Ya verás cómo se va a pelear. Porque yo confío en el entrenador, que da la cara y que va a salir arriba. Veremos. Queda mucha liga. Estamos todavía, no llegamos a la jornada 30. Lo decisivo empieza justamente a partir de esa jornada 30. Nosotros tenemos que despedir la sección, tenemos que despedir la jornada del GM y emplazaros hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias, GM. Muchísimas gracias, Riestra. También muchísimas gracias, Pino. Muy bien, a ti. Y nosotros volvemos ahora con el análisis de prensa. Buenas noches de nuevo. Una vez terminada la jornada del GEME, pasamos con la siguiente de las partes del programa, el análisis de prensa, con un responsable del Sporting, con un responsable del Oviedo. Analizamos como primero, como siempre, los titulares. En el caso del Oviedo, el Oviedo vuela, el Oviedo sigue embalado. En el caso del Sporting, el Sporting sigue sin rumbo, el Sporting comienza a despedir la temporada. ¿Cuáles son vuestros titulares? En el caso, Marco Iglesias, buenas noches por parte del Real Oviedo. Buenas noches. Anquela gana al Alcorcón al descanso. Borja Iglesias, responsable del Sporting, ¿cuál sería tu titular? El Torrecilla Team naufraga en Canarias. Bueno, pues una vez analizados estos titulares, os pregunto directamente, la misma para los dos. ¿Qué sensaciones os ha dejado el partido? En el caso del Oviedo, una primera parte apática, una segunda ligeramente mejor. En el caso del Sporting, un poco lo contrario. Una primera parte en la que los dos equipos jugaron prácticamente un correcalles y una segunda en la que, ya con el resultado a favor, Las Palmas guardó la ropa.
Empezamos por el Oviedo. Bueno, por dos equipos que se presentaban en el Tartier tácticamente pues casi a la perfección, es decir, con miedo entre ambos entrenadores. El Real Oviedo pues viene con esa dinámica positiva que espera que el rival pues en un momento determinado se desgaste. Así fue, a los 45 minutos cambia el planteamiento el señor Anquela, pasa del 5-3-2 al 4-4-2 prácticamente y le gana el partido a Cristóbal. En el caso del Sporting, ¿cómo viste ese partido loco al principio? Porque realmente pasamos de un gol de Las Palmas prácticamente cantado que falló. La siguiente jugada, Alex Alegría, en un pase de la muerte, la mandó fuera incomprensiblemente. Después llegó el gol y también hubo varias ocasiones de Las Palmas. Bueno, el resumen es fácil. Unos primeros 10 minutos desastrosos del Sporting que no apareció en el campo. Parecían balas, tanto Blum como Fidel por bandas. Y los laterales del Sporting parecían conos. Se tiene una ocasión clara en el primer acercamiento, porque Las Palmas es de los peores equipos que defienden de esta liga. Y Alex Alegría, el gran fichaje del Torrecilla Team, pues la tira fuera inexplicablemente. Luego te mete un gol que no te hacen ni en infantiles ni en alevines, sacando un córner, que nuevamente, córner ofensivo, y te mete un gol dejando solo un tío atrás. Después aparece San Mariño, que te salva en 3 o 4-0 al descanso. Y en la segunda parte, bueno, ya conocemos a Paco Herrera, porque hace un año y medio lo tuvimos aquí. Culo para atrás, Las Palmas, y llegas, porque Las Palmas están culo para atrás. Y bueno, ellos no lanzan contras y había sonido de viento en Las Palmas, como había en el Molinón cuando jugaba Paco Herrera, porque bueno, es un sistema. Y ineficacia goleadora, ineficacia ofensiva y ineficacia defensiva. Solo se salva Mariño. ¿Hubiera sido diferente con Jurjevic la historia? No. O sea, ¿no crees que era un problema de delantero, de que jugó Alex Alegría, no jugó, bueno, no, por sanción, evidentemente? No, bueno, a ver, Jurjevic, hombre, supongo que eso, lo que tuvo Alegría, la tiraría entre los tres palos, no sé si la pararía, pero nada, a ver, las sensaciones del equipo son muy malas. Entonces, por un jugador no van a cambiar. Empezamos por las alineaciones. En el caso del Oviedo, desde hace mucho tiempo volvió a tener a prácticamente la totalidad de plantilla disponible. Solo hubo un cambio en la alineación, que fue el regreso de Bárcenas. Había perdido el partido anterior en Elche por esa quinta amonestación que conllevaba sanción. El damnificado fue Diegui. No sé si te lo esperabas, no sé si te gustó. ¿Cómo lo viste? Bueno, yo sí me esperaba que el cambio fuese Diegui, ¿no? Por lo que conllevaba quitar a Saúl Berjón, ¿no? Es decir, yo hubiese comentado de que posiblemente para mí el que no tendría que jugar de mano porque viene de una lesión o viene con el ritmo de competición que tiene ahora mismo Diegui sería Saúl Berjón, que nos podía dar mucho los últimos minutos. Si estaba para 65 minutos, pero a lo mejor yo prefiero que esté para los últimos 45 que para los primeros 45, cuando el Alcorcón está bien, pero yo creo que lo que tiene Anquela es que aquel que lo hace bien, aquel que durante la semana y durante los partidos se lo gana, pues vuelve a repetir, ¿no? Decir que Diegui, pues ahora mismo es una bala, es un futbolista que está en otra dimensión de físico. Es verdad que le cuesta el gol, pero al final te desequilibra con esa velocidad, tanto si entra por banda, pues si entra por el medio, y realmente pues al final los 45 minutos que le dio fueron, yo creo, que la clave para que el Oviedo ganase el partido. ¿Crees que la próxima jornada este movimiento de Diegui y Berjón se volverá a repetir? ¿Crees que va a ganar Diegui y precisamente podría jugar al campo del líder? Puede pasar, ¿no? Va en función de si quieres ir ya de mano pues a buscar el partido en el Carlos Belmonte o si quieres más el fútbol control, ¿no? Que te puede dar Saúl Berjón, ¿no? Cuando Saúl Berjón tiene el balón es algo distinto, es decir, es el futbolista que mejor ve el fútbol, que te da ese pase pues tanto a Joselu como al punta que juegue, como a sus interiores, y si juega con cinco pues le viene muy bien a los carrileros, pero yo creo que va a volver a repetir el mismo once del Carlos Tartier. En el caso del Sporting, una alineación marcada por las bajas, con hasta 5 cambios con respecto al partido ante Osasuna. No jugaron por sanción Jurjevic, tampoco lo hicieron por lesión Nacho Méndez, Peibernes, Canella, sí que jugaron Cordero, Babín, Carmona, Pablo Pérez y Alegría. Sí, bueno, se rompió Nacho Méndez durante la semana, Peibernes no se recuperó del golpe costal que tuvo en el partido contra Osasuna, Canella nuevamente otro problema muscular. Y bueno, pues prácticamente la única novedad fue táctica o técnica por parte de José Alberto, pues fue meter a Pablo Pérez en punta con Alex Alegría, un 4-4-2, descolgándose un poco abajo Pablo Pérez, pero lo demás lo esperado. Carmona volvió, Hernán volvió a Canarias y se esperaba que, bueno, que hiciese un partido de vuelta a casa, pero
tampoco salió. Y bueno, y la defensa, pues Cordero, que lateral zurdo, y Alex Pérez, que repitió nuevamente, siendo una vez más un coladero en el centro de la defensa. En el caso de Oviedo, analizamos un poco los sistemas que ha empleado durante el partido, porque hasta tres fueron los sistemas, incluso con diferentes nombres por sistema. Salió con esa defensa de cinco, con dos, tres centrales y dos carrileros. Al descanso hizo ese movimiento, sustituyó a Javier Hernández, pasó a defensa de cuatro, jugó con un 4-2-3-1, y ya a medida de la segunda parte, con la entrada de Javier Muñoz, con ese 4-3-3 hasta el final del partido. Sí, porque además, una de las cosas que está el 2019 es que todo el mundo, sí, ha recuperado a gente muy importante, como Saúl, como Ibra, como Omar, pero yo creo que ha recuperado un futbolista que al principio teníamos muchas ilusiones en él, se fue diluyendo, pero ha empezado y ha entrado con esas ganas de decir que quiere un puesto, ¿no? Que es Javi Muñoz. Es decir, da la pausa, da esa velocidad en la salida, es decir, cuando peor estábamos, minutos que nos podía el Alcorcón meter algo de miedo, pues fue un fútbol control, y cuando tenía el balón llegaba muy rápido arriba tanto Joselu como Ibra con los balones que él solía meter por el medio. En el caso del Sporting, sí que es cierto que José Alberto intentó remediar en la segunda parte esos errores que tenía el Sporting en la primera, con un doble cambio muy, muy pronto. Cambió a Alex Alegría, lo cambió. También cambió a Aitor, que no me salía el nombre. Entró Loz y también entró Ibi. No sé cómo viste ese cambio. ¿Crees que fue lo acertado? Loz, yo creo que fue uno de los mejores jugadores del Sporting ayer. Debería haber jugado de inicio. A ver, intentas hacer cambios en el minuto 60. Lo que sorprende es que, bueno, cuatro delanteros centros que en teoría tienes, diciendo que Pablo Pérez es delantero centro, que yo no lo veo, pero bueno, lo siguen viendo. En el minuto 60 dejes a Pablo Pérez delantero centro, entonces eso es un auténtico fracaso de la dirección deportiva, cuando te estás jugando la vida, que sea Pablo Pérez delantero centro. Con Blackman en Gijón, por ejemplo, Jurjevic sancionado. Y Alegría, que lo tienes que quitar en el 60, porque ya desde que falló el gol, la Alegría se fue del partido totalmente. Los cambios, bueno, Robin Loz lo intentó, sí, bueno, vale, lo intentas, vale, pero ¿marcas diferencias? No, no las marca. Estamos en febrero y no ha marcado ni un solo día una diferencia por encima de los demás. Y Vi López salió, vale, le falta físico, bueno, es el segundo partido, vamos a verlo. Mejor que el primero, sí, que duró 45 minutos contra los Osasuna, que estuvo lamentable. Bueno, vamos a seguir viéndolo. Pero esto no para. Entonces ya, después de 28 fichajes, después de decir que el problema es el rendimiento, ¿no?, que él no se ha equivocado, como ha dicho Torrecilla, pues entonces, claro, la mierda se la ha echado a los entrenadores que estaban aquí, ¿no?, supongo. Tanto a Paco Herrera, como a Baraja, como a José Alberto, que es al que le toca ahora, porque él ha fichado todo bien. Lo dijo la semana pasada en la prensa que dio. Por lo tanto, el problema es el rendimiento, los técnicos no se lo sacan. Entonces, hombre, diciendo eso. Los jugadores también. A ver. Si no dan rendimiento, o eso es el propio jugador que no da rendimiento, o es que el entrenador no le saca el rendimiento que tiene que sacarle. Entonces, claro, él, como ha fichado todo bien y tenemos la mejor plantilla de segunda división y tenemos 25, pues no sé por qué vamos el 12 con 33 puntos. No sé. Muchos han hablado en las últimas horas de esa falta, última falta del partido que vota el propio Ibi López, con Mariño arriba, con todo el equipo buscando un remate que pudiera empatar el partido, y Ibi López parece que buscó el golpeo a puerta y se quedó en la barrera. Bueno, es un cúmulo más de cosas que no están trabajadas, y el balón parado del Sporting en general es un desastre, defensivo como ofensivo, y las cosas hay que decirlas. No se remata un córner. Los jugadores... creo que se lo sortean a los chinos quien saca las faltas, quien saca los corners. No está trabajado nada, o no se ve que esté trabajado, por lo menos. Y bueno, pues Ibi López en el 93, pues nada, pues con tres tíos en la barrera, tres tíos de Las Palmas en la barrera y solo siete defendiendo en el área, que ya era una cosa que dices, joder, la centro, sí, porque hay superioridad dentro del área, y va el tío y tira falta en la barrera, o sea, porque pita el final si no te meten al segundo. Bueno, el descontrol, una más. Entiendo por lo que dices que puede haber evidentemente un problema con la planificación deportiva de Torrecilla, pero también José Alberto en el tema de la estrategia es el que debería mandar ahí, ¿no? José Alberto y sus ayudantes. Por supuesto. A ver, el de Sporting, desde que cogió José Alberto el equipo, a nivel de parado, de balón parado defensivo, ha empeorado. Y eso es un hecho, porque te rematan casi todos los corners. Y en balón parado ofensivo no golpeas ni creas peligro. Entonces hay un problema.
José Alberto dijo hace 10 días que no tiene tiradores. Joder, pues entre 25 tíos que no la ponga nadie bien, joder, es complicado, ¿eh? En el caso del Oviedo, es el equipo que más puntos lleva en este 2019, son 18 de 21, 6 partidos ganados de 7 disputados. Prácticamente repite los mismos puntos que consiguió los tres primeros meses de competición, que ha cambiado de un momento a otro. Hombre, yo no sé si decir que es el mejor entrenador que podemos tener, ¿no? Yo sé que sí es el entrenador que más trabaja de los últimos que he visto en Oviedo, ¿no? Es decir, el equipo está muy bien trabajado, está muy enchufado, tiene una plantilla ahora súper compensada. En ningún momento cuando el equipo se acumuló de bajas protestó y ahora mismo pues tiene una plantilla que cualquier futbolista puede jugar, ¿no? Lo hemos visto que durante 90 minutos ha empleado tres sistemas, quiere decir que ahora los futbolistas que entran, todos suman, es decir, se puede cambiar sistema, es decir, si algo le achacábamos era que tardaba mucho en hacer los cambios en partidos anteriores o en temporadas anteriores, ahora los hace pues en el minuto 60, hace un cambio, cambia de sistema, hace un cambio en el minuto 45 y lo vuelve a hacer en los últimos partidos, porque hace mes y poco no pasaba. Sí, pero si tiras mes y poco atrás, no teníamos a Saúl Berjón, no teníamos a Omar, no teníamos a Ibra, teníamos a Forlín lesionado, es decir, teníamos el equipo muy justito, ¿no? Es decir, te daba para poco, si ponías la manta a los pies, te salía la cabeza, si la ponías en la cabeza, te salían los pies. Yo creo que ahora mismo el equipo pues está en una velocidad de crucero, tenemos a un Javi Muñoz, que lo que entra, los minutos que entra, está dando un ritmo de competición súper importante y vemos que después de tres meses de lesión de Saúl Berjón, cuando entra es diferente, ¿no? Entonces ahora te da algo más, el equipo está muy enchufado, Diego está con dos velocidades más, creo que muchísimos futbolistas de la segunda división y todo eso le da para hacer muchos sistemas. Palabras de José Alberto ayer cuando se terminó el partido en el estadio de Gran Canaria, no le preocupaban los resultados, sino, perdón, al revés, le preocupan los resultados, no le preocupan las sensaciones. A mí me ha llamado la atención, después de ver los últimos partidos del Sporting, en los que quizás no generó mucho balón ofensivo, que no le preocupen las sensaciones. Si no le preocupan las sensaciones, tiene un problema, o dos. El problema, a ver, yo entiendo que el entrenador no va a salir a rajar de sus jugadores en una rueda de prensa, porque es algo lógico y que tiene que ser algo interno y que es lo que tiene que decir, pero bueno, chirría un poco, ¿no? Y que, no, esto fue un partido estupendo, salvo en dos tercios del campo. Joder, en defensa se estaba hecho un desastre porque tuvieron cuatro manos a manos en Las Palmas y en ataque es lamentable, entonces no son dos tercios, son en las dos áreas, que es donde se deciden los partidos, entonces hay un problema. El segundo problema, ¿a qué juega este Sporting? ¿A qué juega? Entonces, no son los resultados. Si puedes perder, ganar o empatar, claro, que puedo, para eso está la quiniela, para poner uno X2. Pero coño, ¿a qué juega? Cuando llegó José Alberto, se iba a presionar arriba, el equipo iba arriba, intentaba ser más vertical, tal, salir a la contra, pillar. Ahora es que no hacen nada. O sea, no hacen nada de eso, ni presionan arriba, ni tienen posesión. La transición ataque-defensa, como se mostró en el gol, es lamentable, porque se deja un tío atrás solo, para tres de Las Palmas. ¿A qué te agarras? ¿Balón parado? Nada. Joder, pues si no esto preocupa por las sensaciones, debe vivir en otro sitio, porque o en el banquillo se ven otros partidos. Que yo entiendo que tenga que decir eso, que es lógico, pero joder, a la gente que le escucha, le chirría un poco, claro, lógico. 9 puntos ahora con el playoff. ¿Por dónde pasa la solución? Porque pues, se puede ceder al técnico, que no creo que sea la solución que se quiere tomar en el Sporting, pero sí que es cierto que la diferencia está siendo importante, son 3 partidos. ¿Y qué tiene que hacer el equipo? Que es lo que se están, me imagino, preguntando tanto tú como el resto de aficionados del Sporting. La solución no es ninguna, es ganar al Majadahonda para no meterte en problemas clasificatorios y llegar a los 50 puntos lo más pronto posible, que ya lo dije en octubre, aquí en este programa. Y luego ya veremos. ¿Cómo está ahora el equipo? Llevan 3 meses que si hay que ganar 2 partidos seguidos, pasarán otros 3 meses, ojalá no, y se ganan 2 partidos seguidos. Pero es que esto o cambia la dinámica, y no es que cambie la dinámica, es que tiene que darse una vuelta al Sporting en sí. Entonces, yo ahora mismo lo que veo es ganar Majadahonda el domingo para que no se te ponga 3 puntos y mirar partido a partido, como dice Simeone, y si algún día sabe a qué juega este equipo, pues entonces, oye, pues igual se puede hablar de algo más, pero no creo. O sea,
Es que el año pasado estábamos a 8 puntos del playoff a estas alturas y se hicieron 10 victorias y 2 empates, ¿vale? Sí, el año pasado fue el año pasado y este año es este. No hay un tal Johnny este año. Y aprovechamos para repasar ya brevemente los próximos rivales de los equipos. En el caso del Oviedo, juega el sábado a las 4 de la tarde en el Carlos Belmonte contra Albacete, que es líder, solo perdió un partido en casa y viene de empatar a ceros con el Real Zaragoza. 49 puntos tiene el Albacete. En el caso del Sporting, Rayo Majadahonda, 17º, con 27 puntos, que viene de perder 0-1 con el Málaga. Nosotros tenemos que dar por terminado aquí el análisis de prensa. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Borja, por estar con nosotros en Juego de Dos. Y os emplazamos a que próximo semana estéis con nosotros a ver lo que da de sí la jornada. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros les dejamos con unos segunditos de publicidad y continuamos con el programa. Sí, amigos, hoy nuevamente Juego de Dos saca su cámara del plató y estamos en las instalaciones deportivas del Requesón. Una vez finalizado el entrenamiento, tenemos el placer de estar acompañados por Nereo Champán. Nereo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué tal el entrenamiento? Muy bien, hermoso. Con este clima no nos podemos quejar. La primera pregunta que te quiero hacer, yo creo que para un portero es de obligada pregunta, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuándo decide Nereo Champán ser guardameta? Y creo que desde los 6 años. Porque jugaba en el garage de la casa de mi abuela con un amigo mayor que yo, que era delantero, se llama Gustavo. Y bueno, y agarró al mayor de los nietos de mi abuela para que era yo, para atajar. Y bueno, y ahí empecé a jugar con él. Y así que cuando empecé a jugar en Sport de Salto, en mi equipo de Salto, creo que jugué uno o dos partidos al centro, como decimos nosotros, ahí en el medio. Y un día faltó el arquero y dije, yo quiero atajar. Y ahí, de ahí. Un viaje de ida. Ya tan grande para andar cambiando. Evidentemente. Todos de pequeños tenemos un ídolo. ¿Quién era tu ídolo? Y yo miraba, la verdad que a mí me gustó siempre el fútbol y miraba mucho a los arqueros, a todos. Y podía tener ídolo a Navarro Montoya y al Mono Burgos. Y era uno de Boca y uno de River. O al Flaco Pasé de San Lorenzo. Y así iba mirando a los arqueros de mi ciudad también, a Marcelo Gisi, a Juanjo Romero, que eran los arqueros de otros equipos, Juanjo Romero en Sport de Salto, que es mi equipo, y bueno, siempre fui mirando a todos. Empiezas en categorías inferiores de San Lorenzo y llegas al primer equipo. Sí, ¿cómo recuerdas eso? Yo empiezo jugando en Sport de Salto, en mi ciudad, y a los 14, bueno, dejé mi ciudad, mi familia, me fui a San Lorenzo, donde hice las inferiores, como le llamamos nosotros, desde los 14 hasta los, bueno, tuve la suerte que a los 17, 18 años empecé a entrenar con el primer equipo, y ya nunca más los dejé, y bueno, pero el debut llegó recién a los 20, casi 23 años. Para un argentino la hinchada es importantísima. ¿Cómo vive Nereo la hinchada del Oviedo? Para nosotros que nos criamos con ese clima, jugar acá en el Oviedo es un privilegio, porque es espectacular cómo la gente lo vive, cómo lo siente, no solo el día del partido, sino en la semana, en la calle, bueno, en mi caso también comparto mucho con los padres de la escuelita de fútbol y son todos del Oviedo. Y bueno, y toda la semana nos juntamos y martes y jueves a hablar y siempre el tema del Oviedo y los partidos históricos y aquel jugador y este. Así que eso para mí, que estoy criado de esa manera, la verdad que me lo disfruto. Disfruto muchísimo del ambiente de la cancha. Ya sea del bueno y a veces y cuando te chiflan. Y bueno, ¿qué pasa? Cosas que pasan y... Pero bueno, a mí me gusta eso. Llegas al Oviedo en esa temporada, ¿cómo fue tu adaptación? Tanto a la ciudad como al propio equipo. La verdad que bien, buenísima. Pero bueno, yo soy de cuando uno... De tomar una decisión y de decir, bueno, vengo a Oviedo y... No, porque fíjate, te dicen, ¿no? Fíjate que la gente aprieta mucho ahí, qué sé yo, el clima más nublado, llueve. Y yo cuando vengo ya... Vengo y me entrego a lo que es. O sea, no me voy a venir a quejar de la lluvia pues, si ya sé que llueve. Claro. No me voy a venir a quejar de que te pueden pitar si ya sé que es así. Entonces yo ya me pongo la camiseta del lugar donde estoy y ya tiro para adelante. Y entonces eso me lleva a que uno se adapte más rápido porque se adapta a lo que hay. O sea, no viene con prejuicios ni a exigir nada. Viene y se adapta a lo que hay y entonces hace que se disfrute mucho más. Siempre dijiste que antepones el grupo a lo individual. Lo demostraste, empezaste la temporada sin ser titular y ahora desde la titularidad. Viviéndolo igual, ¿no? Sí, por supuesto. Porque la,
creo yo que la manera de disfrutar esto, de disfrutar el día a día. Si yo no antepusiera lo grupal a lo individual, no podría disfrutar del día a día, de venir a entrenar, de estar con mis compañeros, de disfrutar de un triunfo, de poner el pecho en las malas cuando a uno le toca perder, y ir y poner la cara y seguir para adelante. Y porque en definitiva es eso, lo que uno se lleva siempre del fútbol es eso, lo que obtiene grupalmente, el individual, son recuerdos para uno solo y nada más. A mí me gustan los recuerdos grupales, que el día de mañana nos encontremos con uno, con otro, y digamos, ¿me te acordás cuando en Oviedo hicimos esto o en aquel equipo hicimos lo otro? Y cómo la pasábamos, y es eso. Me comentabas antes de que tu hijo juega en la escuela del Oviedo, ese proyecto que se inicia este año, que me parece maravilloso. ¿Te gustaría que el niño fuera futbolista en un futuro? Me gustaría que sea lo que quiera ser. Yo tengo la suerte de poder ser lo que quise ser, y me gustaría que él también tenga esa suerte. Si quiere ser futbolista, que sea futbolista. Si quiere ser contador, abogado, médico, lo que quiera. Que tenga esa suerte. Por supuesto que si él elige ser futbolista, me gustaría que llegue, obviamente, porque es algo muy lindo. Es algo que la mayoría soñamos de chico, y poder disfrutar de esto, de trabajar, vamos a decir que un trabajo al aire libre, con gente sana, que le hace deporte, a mí me gustaría, sí, pero a ver, no lo obligo, y si él, yo lo único que le inculco es la responsabilidad. O sea, si él toma la responsabilidad de ir a entrenar, tiene una responsabilidad con sus compañeros y un deber moral de ir a entrenar y hacerlo lo mejor posible. Ahora, si él termina el año y me dice, papá, el año que viene no quiero jugar más al fútbol, quiero jugar al tenis o quiero estudiar, ningún problema, que estudie, que juegue al tenis, que juegue lo que quiera. Seguimos con los niños. Cuéntame esa anécdota tan bonita que haces cuando termina el derbi. ¿A quién le das los guantes? A Candela. Candela es la portera del equipo de Simón, que es mi hijo. La portera, y siempre está ahí atrás del arco en el tartiere. Y bueno, yo se lo había prometido, y bueno, ahí después del partido le di los guantes a ella. Que luego haces al revés. Le pides tú ahí a los guantes después de un partido, ¿no? Todavía me los debe, se lo estoy esperando. Hay que decirle a Lorena que te los debe. Sí, hay que decirle a Lorena y a Toño que... Que te debe cambiar los guantes. Sí. De no haber sido futbolista, ni creo que hubiera sido. No sé, por ahí podría haber sido o dentro de la preparación física, me gustaba. El periodismo también, de chico me gustaba también el periodismo. No sé, a lo mejor hubiera terminado en el campo con mi viejo es agricultor, y capaz que hubiera terminado ahí, no sé. Pero bueno, de ahí mucho, no, cerca del deporte hubiera andado seguro, porque me gustó desde siempre. ¿Un mensaje que le quieras mandar a la afición del Oviedo? Nada, que sigan acompañándonos como nos acompaña, como nos exigen, que hace que nosotros mejoremos día a día, y obviamente el agradecimiento por cómo nos acompañan a todos lados, no solo en el Tartiere, sino bueno, el día de Coruña, que no le pudimos dar el resultado que querían, o en el Wanda, y que fuera la cantidad de gente que fuera, bueno, hace que nosotros eso lo tenemos en cuenta, sabemos que están con nosotros, y eso es muy importante. Nereo, muchísimas gracias por estos minutos, un placer, y como os digo siempre, muchísima suerte, porque vuestra suerte será la suerte del ovidismo. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, la verdad que es muy, muy amena, y bueno, espero que la gente la disfrute. Fantástico, pues nada, hasta aquí la entrevista de la semana, y volvemos a plató. Pues sí, amigos, después de la entrevista que acabamos de hacer a Nereo Champán, nos vamos con la columna azul. Tenemos con nosotros al director del programa, Carlos Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todo el mundo. Bueno, como comentábamos al inicio del programa, el Oviedo de cara, ¿no? Bueno, un partido complicado, pero un resultado efectivamente de cara. Un partido muy complicado, un partido muy igualado. Un partido ante un rival que parecía nuestro espejo, bueno, por aquello de que bueno, pues corre tanto como nosotros, presiona tanto como nosotros, compite muy bien. Yo estaba un poquito extrañado porque había sido líder, pero confirmó en el Tartiere que efectivamente tenía argumentos para ello. Se les ha complicado, entiendo un poco el tema del gol, es decir, entiendo que antes todo lo que tiraban iba adentro. De hecho, cuando jugaron contra el Oviedo, recuerdas un gol por la escuadra en un tiro desde fuera. Incluso, bueno, también una falta que también va a la escuadra, auténticos golazos, pero un señor equipo que ha competido hasta el final y que lo ha puesto francamente difícil, ¿no? El Oviedo recupera efectivos. Ahora hay problemas con la configuración del 11. ¿Qué te pareció el 11 que saca el señor Anquela el sábado? Bueno, pues mentiría si no diría que me sorprendió sobre todo la ausencia de Diegui. Lo hablábamos tú y yo
En la mañana del sábado entendía que, bueno, que iba a jugar Diego y 10 más. Al final Diego es el que se cae. Yo digo esto porque, bueno, pues entendía que podía ser Carlos o podía ser Diego, pero la temporada 18-19 entiendo que es mejor la de Diego que la de Carlos, aunque en los últimos partidos su rendimiento puede ser bastante similar. Y me sorprendió esa ausencia, porque entiendo que además, lo había dicho el técnico durante la semana, es un hombre, bueno, pues imprevisible, un hombre llegador. Yo creo que nunca ha pisado tanto el área como en estos últimos partidos. Es un hombre que ha mantenido al Oviedo en los puestos de arriba cuando faltaba absolutamente toda esta gente, y entendía que, bueno, que merecía jugar, ¿no? Pero es muy respetable lo que hizo el técnico, evidentemente, y más después de sacar el partido adelante, ¿no? Si algo se le achacaba al señor Anquela durante, bueno, pues el año pasado, la temporada pasada y lo que llevamos de ejercicio de esta, era que se suponía que se hacían los cambios tarde. Este sábado no lo hace. Sí, cualquier cambio, Pedro, a partir del 80 me parece prácticamente ridículo, a no ser que vayas ganando y que quieras parar un poco el partido, ¿no? Señor Anquela hizo esto de forma continua, incluso en muchos momentos, bueno, no agotaba los cambios. Yo siempre te he dicho que para mí un partido de los domingos o un partido de fin de semana es un partido con 14 titulares que pueden salir en cualquier momento. Y sí que es verdad que en los últimos tres partidos el señor Anquela ha agitado esa palabra que tanto gusta ahora, el cotarro mucho primero, ¿no? A partir del 46 ya ha visto cosas, ha hecho los cambios. Además, creo que cada uno le ha aportado una cosa diferente, ¿no? En el caso de Diego te aporta mucha profundidad, en el caso de Javi te aporta mucho control y en el caso de Ibra yo creo que te aporta remate, ¿no? Porque José Luis había peleado contra gente, bueno, físicamente muy muy fuerte. Yo creo que deben de ser de los más altos de la categoría o de los más altos que pasaron por el Tartiere. Era una lucha excesivamente injusta. Es cierto que cuando estás al principio del partido José Luis tiene un gran salto y sí que peleaba, pero luego ya le costaba mucho más, ¿no? Entiendo que el de Ibra pudo haber llegado un poquito tarde, pero chapó para el técnico por haber movido eso y por haber ido a buscar la victoria con ello, ¿no? Porque si algo se le achacaba, evidentemente, era a veces ser una persona conservadora. Y entiendo que cuando está el primer objetivo cercano, que es hacer esos 50 puntos, pues hay que lanzarse e intentar, bueno, pues conseguir el siguiente objetivo, que es entrar en una promoción, y eso se consigue yendo a por los partidos, ¿no? Hoy conocíamos por la mañana que la Liga nomina a Cristian Fernández como candidato a jugador de la jornada de la Liga 1-2-3. ¿Quién fue para ti el jugador del Oviedo más destacado el sábado? Bueno, en el tema de Cristian, por ejemplo, yo no sé si Cristian merecía o no merecía seguir en el Real Oviedo como Cristian, pero te digo que como Bolaños está haciendo una temporada absolutamente espléndida. Ha jugado con el señor Anquela esta temporada de todos los sitios de la defensa, ha jugado incluso casi de lateral derecho siendo zurdo. Lo ha hecho francamente bien en cualquier situación, en cualquier posición, y entiendo que sí que es justo la nominación. Lo ha hecho también perfecto, y quiero mencionarlo, y lo hacía antes el técnico, lo ha hecho perfectísimamente, porque una de sus obligaciones es intentar cambiar cosas, y las ha intentado, y ha intentado ganar el partido, y al final ha obtenido su premio, y también, como no, Tejera en el gol, que no suele ser algo muy habitual, que, bueno, que uno de los mediocentros, bueno, pues se encuentre en una posición tan adelantada a la espalda de uno de los centrales en una jugada normal, pues espléndido también él con el gol, ¿no? ¿Y a qué jugador podemos poner un peldañito por debajo? Bueno, yo estaba leyendo la prensa asturiana, y la prensa asturiana yo no entiendo muy bien, no es fácil en esta temporada, entiendo, con todo ese trabajo que tiene el Real Oviedo, porque solamente con trabajo efectivamente saca los partidos adelante, suspender a alguien, ¿no? Creo que puedes estar más o menos acertado un partido, pero suspender, yo no he visto poder suspender a ningún jugador. No he visto a Foll, que alguien, bueno, se ha empeñado en señalar, cuando creo que su labor es importante. Esto no es, yo lo he dicho en alguna ocasión, como el himno asturiano, que es en todas las ocasiones. Entiendo que haya en alguna ocasión que Foll puede ser relevado, que puede ser cambiado porque veas otras cosas, pero creo que es un futbolista importante. Y otro futbolista que hay que tener en cuenta, que en la segunda parte estaba fuera de posición, como Saúl Berjón, en la primera parte nos dejó esos detalles de calidad que normalmente nos acostumbra, y por lo que es bonito y importante pagar un recibo, pagar una entrada, ¿no? Carlos, el sábado nos visitaba Boateng, jugador de Real Oviedo, cedido al Alcorcón. No analizamos esta cesión en su día cuando se produjo,
pues oye, buen momento hoy. Yo creo que las cesiones para poder jugar contra tu equipo, contra el que cede, debería estar absolutamente prohibido. Tanto por el equipo, tanto por la Federación Española o por la Liga de Fútbol Profesional, o por cualquiera de los dos. Tú ten en cuenta una cosa, Pedro. Siempre pensamos lo mismo. Imagínate que ese futbolista te mete un gol. Bueno, pues celebro o no celebro, da igual, es tu jugador. Tú lo pagaste, el año que viene va a volver. Imagínate que en un momento dado también lesiona a alguien. Pues te está creando otra vez un problema. Pero vamos al otro caso, que normalmente nunca se analiza. Imagínate que ese futbolista en un momento dado comete un penalti o mete un gol en propia meta. Bueno, pues al final adulteras una competición. Es mi futbolista y por tanto no tiene que venir en ningún sitio el hecho de que pueda jugar o no jugar. No hay por qué ponerlo en un contrato, entiendo, sino que tiene que ser el propio organizador de la competición o en este caso también, o que es la liga o bien la federación, el que prohíba absolutamente un futbolista que está bajo una nómina, que está bajo el parámetro de un equipo y que empieza en ese equipo, que pueda jugar contra él. Yo lo veo muy fácil, de verdad. El Oviedo se acaba la campaña, bueno, de abonados para los próximos 6 partidos, bueno, lo hacen dependiendo 3, 4, 5, 6, y la asistencia que se produce el sábado en el campo. ¿Cómo valoras ambos en conjunto? Está siendo muy complicado analizar porque hay tan poca gente en el Tartiere o porque no va más, ¿no? Se ha testado, entiendo, en que en todos los horarios, porque hemos tenido todos los horarios. Hemos jugado a las 4, a las 6, a las 8, a las 12 de la mañana, hemos jugado en todos y sigue habiendo poca gente. Pues no tengo una respuesta. Quizás, por lo menos, Oviedo ahora mismo es el centro de una región en la cual llegas muy fácil de todos los sitios. Es decir, si tú vienes de Llanes, si vienes de Ribadesella, pues al final en una hora estás aquí. Si vienes del otro lado, si vienes de Vegadeo, si vienes de Luarca, si vienes de Navia, pues al final también más o menos estás en el mismo tiempo, las cosas las tenemos a un paso. Y entiendo que por lo menos a esa gente lo que no estamos haciéndoles es posibilitarles bueno, pues unos aparcamientos, unos sitios en los que no tengan problemas con los coches. Por ahí puede venir una parte del problema, la otra no lo sé. Es cierto que el Oviedo tiene, bueno, pues una masa importante de socios y que no están yendo casi, quien dice, ni la mitad. No lo entiendo muy bien, el equipo está arriba, el equipo está con todas las aspiraciones. Yo espero que con la mejora del tiempo la gente siga animándose y que el campo empiece a vivir, bueno, pues entiendo que a estar mejor vestido por dentro, ¿no? Esperemos, ¿no? Señor Pacheta, termina el partido Elche-Real Oviedo, saca un folio, ¿no? Y sí, empieza a analizar sus errores arbitrales, que según él tenía, ¿no? Y ayer, bueno, pues misteriosamente le pitan un penalti cuanto menos dudoso. Sí, siempre además es que muy simpático, porque además es que el fútbol al final, cuando uno está arriba, uno está abajo, al final está por lo que está, ¿no? Suele estar por méritos propios, aunque en un momento dado efectivamente una decisión te pueda estropear un partido, ¿no? Pero al señor el fútbol, que suele ser muy justo, al final al señor Pacheta no ha pasado ni la semana con la cual no le devuelva lo que supuestamente el Real Oviedo le lleva la semana anterior, ¿no? Es un penalti absolutamente dudoso, no lo siguiente, hecho por el señor Reyes, y me van a permitir, y lo digo con todo el respeto del mundo, tan dudoso como fue el del Barcelona o la caída de un Piqué, bueno, que hace, bueno, con lo alto que se cae de forma un poco teatral, no quiero decir que no lo toque, pero sí cuando se acuerda que lo han tocado, se cae de forma muy, muy, muy ridícula, ¿no? Lo mismo ha hecho el futbolista del Elche, y ya te digo que le devuelve, hombre, le posibilita de nuevo al señor Pacheta, no sé lo que habrá dicho luego en rueda de prensa, pero sí que el fútbol le devuelve lo que supuestamente le habían llevado en menos de 7 días, ¿no? La penúltima, racha del Real Oviedo, mejor racha en la historia, el año 2019 espectacular, 18 de 21. Además es una racha basada en victorias, que eso es lo bonito del tema. Es decir, el Real Oviedo, yo creo que desde que ha llegado al fútbol profesional, hace 3 años, ha tenido rachas buenas. La tuvo el primer año, la tuvo con el año pasado también, de estar unos cuantos partidos, pero normalmente eran partidos sin perder, es decir, eran partidos en los que había victorias y había empates. Absolutamente espléndido, ¿no? Yo creo que además, lo hemos dicho, lo ha hecho en unas circunstancias no las más favorables. Cuando decimos lo difícil que es competir en segunda, es cierto y es verdad. Ahí está todavía esta semana, bueno, el empate del último clasificado con un Deportivo de La Coruña, que como Las Palmas
en el mes de diciembre, a finales de diciembre normalmente. Ya estaban en primera división, no esperan nunca al año nuevo, sino que ya, si es la temporada 18-19, en la 18 ya están arriba, ya están arriba. Entonces, que eso lo haya conseguido el Oviedo con esa plantilla limitada y con esos recursos limitados, dice muy mucho de la unión del grupo y del empuje que ha puesto todo el mundo, ¿no? Tú me recordabas ayer eso, que es una racha absolutamente histórica. Yo lo desconocía, pero bueno, pues toda la enhorabuena del mundo, ¿no? A seguir, ¿no? La pregunta que te hago todas las semanas, que no tiene que ver con el Oviedo, sí que tiene que ver con el fútbol. Sergio Ramos, en partido de Champions, que se dice, ¿no? Bueno, que pregunta al banquillo si busca esa tarjeta, para tener suspensión en el próximo partido, posible sanción. ¿Qué te merece todo esto? Yo creo que el fútbol a veces, o los entornos del fútbol, tratan de medir excesivas cosas, ¿no? Eso se ha hecho toda la vida. Tú tienes que medir cuándo te viene bien o cuándo consideras tú que te viene bien descansar. Y entonces eso es lo que ha hecho el cuerpo técnico del Real Madrid, ¿no? El problema es que Sergio a veces es un tío tremendamente listo y tremendamente hábil cuando el balón está en el césped, y a veces con el micro delante no está tan ágil y tan rápido, ¿no? Pero yo, el árbitro o el comité de competición, lo único que tiene que juzgar es que si la tarjeta es tarjeta, y si lo es, pues da igual que la forces que no la forces. Yo entiendo que no tiene que entrar a valorar ningún tema de estos. Yo, me parece que, ya te digo, que a veces se trata de, bueno, de medir muchas más cosas de las que realmente debes de medir, ¿no? La última, sábado, sí. 16 horas, el Real Oviedo visita al líder, visita al Albacete. Sí, había un equipo poco esperado ahí arriba. Efectivamente se esperaban 10 o 12, pero el Albacete no se esperaba tan arriba, ¿no? Tiene un mérito tremendo, un grandísimo entrenador, un hombre que está pisando fuerte, que lo ha hecho bien en muchos sitios. Tenía dos futbolistas, dos exoviedistas que lo estaban haciendo bien. La salida de uno de ellos hacia el mercado norteamericano, bueno, nos ha dejado, bueno, a Néstor como único futbolista. Por cierto, un Néstor que el otro día ha lanzado un penalti que ya quisieran el 99% de los de Primera División pegarle como le pega a este, ¿no? Vamos, ha sido uno de estos penaltis que es espléndido, que es donde todo el mundo quiere ponerla y nadie se atreve, ¿no? Y nadie se atreve, ¿no? Es un rival complicado, un rival difícil. A nosotros nos deja por lo menos la satisfacción de haber competido de forma espléndida contra él en el Tartiere. Yo creo que ahí el Oviedo hizo un gran partido. Será muy importante Cristian, porque tienen un 9, bueno, de la pelea, no, lo siguiente, muy complicado, que lo ha hecho muy bien aquí, y que, bueno, el Oviedo ha competido perfectamente contra todos los que están arriba, exceptuando, yo creo, que contra el Deportivo, contra todos los demás, compitió de forma espléndida, y bueno, puede pasar cualquier cosa. Pues Carlos, muchísimas gracias. Nos vamos a la columna rojiblanca y a la tertulia, ¿no? En un momento. Nos vamos a la columna rojiblanca, como bien dice Carlos, cruzamos el charco y nos vemos con Juan Aguja. Finalizamos la columna azul y damos paso a la columna rojiblanca. Cruzamos el charco y nos vamos hasta México, donde nos está esperando Juan Aguja. Juan, muy buenas noches. Primera de las preguntas, una valoración del partido de ayer que enfrentaba al Sporting de Gijón frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Saludos. Buenas noches para todos desde México, donde hemos tenido que ver de nuevo el mal partido del Sporting, esa nueva derrota del conjunto gijonés, en este caso frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo de Paco Herrera, en un partido marcado por las numerosas ocasiones de los dos equipos, sobre todo del conjunto canario. Hay que reconocer que llegó muchas más veces. El Sporting quizá haya hecho el peor partido defensivamente hablando desde que llegó José Alberto López al banquillo del primer equipo, y al final pasó pues lo más habitual, que cuando te llegan tanto, pues acabas perdiendo. Es verdad que con un marcador muy corto, lo normal hubiera sido un 4-1, un 4-2, un 3-2, pero al final fue ese 1-0 con el que el equipo blanco se vuelve de vacío de tierras canarias en otro mal partido en líneas generales, y empieza a ser ya muy preocupante la situación clasificatoria y también la falta de argumentos, o al menos argumentos que funcionen, que viene teniendo el equipo gijonés en las últimas semanas. ¿Qué te han parecido los cambios que introdujo el míster a lo largo del partido?
Sí, tuvo que hacer muchos cambios obligados. José Alberto López en el 11 titular tenía muchas bajas, es verdad que no se excusa, pero eran jugadores importantes en las últimas jornadas, como Canella y Peibernes en defensa, Nacho Méndez también lesionado en el centro del campo, la baja por sanción de Uroš Jurjević en punta, pero bueno, con la plantilla de 26 jugadores que tiene ahora mismo el Sporting, 25 más Cordero con ficha del filial, tiene que tener argumentos más que de sobra para hacer un equipo competitivo. En teoría lo era, pero la primera parte de la Unión Deportiva Las Palmas fue un rodillo en comparación, al menos en número de ocasiones, con el Sporting. Los cambios que entraron en la segunda parte tampoco es que haya mejorado demasiado el rendimiento del equipo, aunque es verdad que el Sporting en la segunda mitad sí cercó un poco más la portería de la Unión Deportiva Las Palmas, tampoco sin matarse, pero sí es verdad que al menos cortó esa sangría de ocasiones muy claras que tuvo el conjunto canario de Paco Herrera en la primera mitad. No aportaron gran cosa a los cambios, tampoco desde luego los titulares, en definitiva muy mal partido de los 14 que jugaron, excepto Mariño el portero y quizá Geraldes el lateral derecho. Jugador que me destaques... El mejor, yo creo que una semana más, Diego Mariño, el portero rojiblanco, que evitó una auténtica goleada, no sé si hizo 4 o 5 intervenciones, pero además de mucho mérito, ocasiones muy claras de la Unión Deportiva Las Palmas, que pudo haber sido pues una goleada, pues la verdad que sonrojante. También es cierto que el Sporting tuvo ocasiones muy claras, esa de la primera parte de Alex Alegría, otra de Aitor García, algún balón que colgó en la segunda mitad, pero en definitiva Mariño, de nuevo, ha evitado que el resultado fuera todavía peor. Jugador menos acertado... Pues de nuevo, entre los menos acertados puedo decirte pues a 12, quita a Mariño, quita a Geraldes, que estuvo bien en el lateral derecho, estuvo mala defensa, Babín y Alex Pérez, se dejaron sorprender continuamente, sobre todo en las contras en la primera parte por la Unión Deportiva Las Palmas, Cordero también muy flojo en defensa, el medio campo nunca supo llevar las riendas del partido, los jugadores de ataque Carmona, Aitor, Alex Alegría, Pablo Pérez tampoco, desde luego que tuvieron su mejor día, los cambios no mejoraron mucho, pero si me tengo que quedar con alguien... no por nada, porque jugó pocos minutos, pero desde luego que la falta que sacó Ibi en el último minuto, con Mariño yendo a rematar, muy escorado, muy lejos, casi desde su casa, era un balón clarísimo para colgar, no la centra, con todo el equipo volcado, quiere tirar a puerta desde su casa, le pega la barrera, yo creo que hace un ridículo espantoso Ibi en esa jugada, así que por eso yo creo que le podemos dar el jugador menos afortunado, digamos, del partido. Declaraciones de José Alberto al término del encuentro. Bueno, los entrenadores, dos conocidos, ¿no?, por la parroquia sportinguista, por un lado Paco Herrera, que se la jugaba ya en Las Palmas, empezaba a estar muy criticado por un sector importante de la afición, tan solo llevaba creo que una victoria desde que había cogido al conjunto canario, y fue a resucitar contra el Sporting precisamente, pues bueno, lo que suele hacer este equipo en determinadas ocasiones, ¿no?, que suele levantar a un muerto, como se suele decir. Paco Herrera estaba muy contento, pero José Alberto pues quería destacar la reacción del equipo en la segunda parte, que es verdad que hizo que Las Palmas no llegara tanto, no tuviera tantas ocasiones, pero es que quedándonos con la primera parte, con esa cantidad de llegadas tan claras del conjunto canario, pues poco puede rebatir, ¿no?, a su favor el entrenador del Sporting, que sí que quería destacar que intentó, al menos lo intentó de cualquier manera en la segunda parte, con buscar el empate, no llegó, pero desde luego que no puede estar ni mucho menos orgulloso José Alberto López con el rendimiento que dio su equipo en el Estadio Gran Canaria. ¿Podemos hablar ya de un año de transición en el Sporting de Gijón? Bueno, eso querréis algunos, ¿no?, que sea un año ya de transición para el Sporting. Yo creo que si me preguntas ayer, justo cuando terminó el partido, te hubiera dicho que sí. Hoy a lunes, pues quizá no. Quizá quiero agarrarme a que todavía quedan muchos partidos importantes que jugar, quedan muchas jornadas. Es verdad que son 9 puntos de distancia con el sexto, que es precisamente el Oviedo. Pero bueno, tiene que venir al Molinón. Si el Sporting gana ese partido, estaría 6. Son dos partidos de diferencia, tiene que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien el Sporting, y desde luego que así, que a priori viendo los números parece año de transición, pero bueno, yo quiero negarme a pensar que en febrero vamos ya a tirar un año por la borda, aunque es verdad que por rendimiento y por todo es lo que merece este equipo, pero esperemos que pueda reaccionar y que todavía con el tiempo que queda por delante pueda todavía luchar por algo importante. ¿Hay pocas soluciones desde el banquillo? Bueno, está buscando soluciones José Alberto, de hecho el cambio de sistema habitual en cada partido, incluso durante el mismo encuentro, pues es un síntoma evidente de que no le está gustando cómo está rindiendo el equipo y está buscando soluciones. Yo prefiero eso, yo prefiero un entrenador que sobre la marcha sepa rectificar, que sepa reconocer que quizás se ha equivocado en el planteamiento y busca alternativas. Peor sería, o peor era en época de Baraja, que el equipo era siempre igual, mismo dibujo, mismo esquema, misma idea de fútbol, no funcionaba y no cambiaba absolutamente nada. José Alberto al menos lo está intentando, esperemos que dé con la famosa tecla, de que llevamos ya años buscándola. Esperemos que la encuentre José Alberto pronto, porque ya no hay mucho margen de error, pero yo estoy convencido de que está trabajando, que está analizándolo todo y que va a intentar pues revertir la situación y encontrar la mejor de las soluciones. ¿Los nuevos fichajes están aportando algo?
Pues un poco lo que te decía antes, la aportación de los nuevos, pues muy poquito, únicamente Aitor García, que sí, que quiere hacer cosas, que lo intenta, que está en mejor forma que Ibi, que Alex Alegría, pero el gol que falla Alex Alegría es imperdonable. Con 0-0 en el marcador, una gran jugada de Geraldes por la banda derecha, te deja el balón solo, muerto, punto de penalti, con todo a favor, puedes pararla, puedes rematar de primeras, puedes darle con la izquierda, con la derecha, toda la portería para ti, y no puedes echarla medio metro fuera de la portería cuando estás casi en el área pequeña. Es un delantero centro de nivel, de calidad, no lo puede fallar nunca, y menos en la situación en la que está el Sporting. Y el caso de Ibi, pues para qué decirte, la falta que lanza en el último minuto, insisto, que fue hasta ofensiva para los compañeros, para Mariño, para los que estábamos viéndolo, para todo el mundo, estaba lejísimos, era un claro centro para intentar buscar el remate como fuera en la última jugada del partido, y solo a él se le ocurre tirar, además le pega mal, le pega la barrera con la puntera, horrible. Ibi está fuera de forma, lo demostró el otro día que fue titular, esperemos que coge la forma de inmediato o que deje de tener oportunidades, porque desde luego que esa jugada es que exasperó a todo el mundo. Próximo partido, domingo, 12 de la mañana, puede ser complicado, ¿no? Bueno, pues la próxima jornada, y así que no hay margen de error, de excusa de ningún tipo. Sporting Rayo Majadahonda en el Molinón, domingo 12 del mediodía, hay que ganar como sea, incluso hay que lavar la imagen y jugar mejor, demostrar que este equipo tiene fútbol y que tiene más calidad de la que parece demostrar con fallos absurdos y con partidos tan malos como el de ayer frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hay un mundo de distancia con respecto al sexto clasificado, así que hay que ganar como sea el domingo al Rayo Majadahonda en casa, en sesión Bermud, por la mañana frente al Rayo Majadahonda. ¿Qué Molinón esperas? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. ¿Qué Molinón se va a esperar? Porque yo creo que la gente está ya cansada de ver cómo su equipo hace malas cosas, cómo los fichajes no rinden, cómo siempre hay excusas de algún tipo, cómo está el equipo en mitad de la tabla, decimosegundo en segunda división, y yo creo que va a recibir bien a los jugadores, va a recibirlos bien para intentar apoyar, para ser ese jugador número 12 al principio, pero creo que como empiecen mal las cosas, el Rayo Majadahonda ataque, el Sporting lo haga mal, se pongan nerviosos, enseguida el sonido de viento va a escucharse, y de qué manera, en el Estadio El Molinón, y con toda la razón del mundo, porque ya está bien siempre de justificar a los jugadores, a los entrenadores, a los directores deportivos y sobre todo a los de arriba, a los del palco, y la gente tiene todo el derecho del mundo a protestar y a mostrar su malestar de ver cómo su Sporting está a 9 puntos del playoff y a 15 del ascenso directo, mediada ya casi la segunda vuelta. Así que esperemos que el público de mano aplauda y anime al equipo, pero como lo hagan mal, como vengan mal dadas, me imagino que puede haber respuesta desde el respetable. Pues nada, Pedro, compañeros, esto es todo, una semana más, encantado de participar con vosotros aquí en Juego de Dos, espero que la próxima semana pues podamos los sportinguistas estar más contentos, ¿eh? Que ya sé que estáis demasiado crecidinos últimamente, aunque con razón, viendo al equipo Carballón sexto. Gracias, ¿eh? Y hasta la semana que viene. Finalizamos la columna rojiblanca y damos paso a publicidad. Continuamos en Juego de Dos, tiempo de la afición, tiempo de tertulia de aficionados, parte azul, parte rojiblanca, parte carballona. Don Nacho Garmendia, buenas noches. Buenas noches. Señor Piraña, que hacía mucho que no lo teníamos aquí, sus fans ya preguntaban que dónde estabas, aquí estás. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme. Parte rojiblanca, Tino, como siempre, un placer, muchas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. Joaquín Rato, un habitual, muchísimas gracias. Buenas noches. Arrancamos con la parte azul. Real Oviedo continúa por delante en la clasificación. Bueno, la primera, creo que pregunta obligada, una valoración del partido del sábado, un partido frente a un rival que puso las cosas complicadas, probablemente un rival que juega lo mismo que juega el Real Oviedo, por lo tanto puede ser la causa de que se haya visto la tipología de partido que pudimos ver, ¿no, Nacho? Tú lo acabas de decir, ¿no? Dos rivales muy similares en cuanto a planteamiento táctico, que bueno, al final es un partido, como digo yo, de barro, de lucha, de tener el balón, intentar no crear o que no te creen ocasiones de peligro. El Oviedo realmente a nivel defensivo de 10 ahora mismo, estamos en un estado de nivel de defensa espectacular, tanto con Nereo Champán como con la defensa que estamos utilizando habitualmente en los partidos. Y luego pues aprovechamos la oportunidad, o bueno, de las tres oportunidades claras que tuvimos, aprovechamos la que tuvimos con un centro espectacular de Cristian, que yo creo que nadie se lo esperaba, y un remate más espectacular si cabe de Tejera, ¿no? Bueno, al final muy contentos, salimos con los tres puntos, que es lo que cuenta, y bueno, nada más. Pues más o menos lo que dice Nacho, ¿no? Es un partido muy trabado, partido feo para el espectador,
y que se puede cantar un chispazo, que fue lo que pasó. No estoy de acuerdo con Nacho porque Cristian hubiera puesto antes un balón similar a Diegui que lo falló. El de Diegui era más claro que mucho que más claro, pero remató para arriba en vez de para abajo. Pero bueno, independientemente, en la rueda no preguntan, apuntan. Tres puntos más para la Buchaca, pero veo al oviedismo como con una euforia desmedida. Y yo creo que vamos a hacer 50 puntos, que ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, y que la gente baje un poquitín el pistón porque las metas, hay que llegar en puestos de opción los 10 últimos partidos. La liga es muy larga, hoy estás arriba, mañana estás abajo, y la vuelta a la tortilla se te da, y tampoco podemos lanzar las campanas al aire. Ahora mismo no podemos lanzar las campanas. Y con los precedentes que vivió el Real Oviedo temporadas atrás. Efectivamente, que tuvimos una racha el año pasado muy buena, luego entramos en una dinámica nefasta, lo que nos impidió no entrar ni en el playoff. Pero es que hay un dato que son muy claro, y es que son 18 puntos de los últimos 21 y estamos sextos todavía a 5 puntos de lo que es el ascenso directo. O sea, yo creo que ni los más eufóricos del lugar, desde el principio soñábamos que ganando 6 partidos seguidos, como quien dice, íbamos, bueno, si nos hubiesen dicho que ganábamos 6 partidos seguidos, estábamos ya directamente en ascenso directo, y como el Levante hace unos años que ya decía, bueno, ya media liga ya no sobra, ¿no? Y mira dónde estamos, con 6 partidos ganados seguidos. La segunda división este año está más complicada, si muy cabe, que años atrás, que también era compleja. Uh-huh. Señores rojiblancos, si podemos decir que la cara es de los Carballones, la cruz es del Sporting, ¿no, Tino? Pues sí, se confirmó un poco lo que veníamos hablando y comentamos la semana pasada, ¿no? Después de las 2 derrotas consecutivas en casa contra el Zaragoza y el Depor, se gana en Extremadura a partir del minuto 60, un partido muy igualado que al final acabas goleando. Y la prueba de que el Sporting podía aspirar a algo, pues era ganando a Osasuna, ¿no? Llega a Osasuna, te gana convincentemente, el Sporting juega el peor partido de la temporada en casa, y nos plantamos en Las Palmas ante un equipo que estaba como nosotros, con un punto, yo creo que con más urgencias que nosotros. Si nos vamos a presupuesto y a jugadores, sí. Y habiendo ganado un partido de los últimos 14, y se confirma lo que vimos contra Osasuna, ¿no? El equipo es el equipo es lo que da de sí. Se puede decir que compite, que los jugadores pelean y trabajan, pero nos hacen goles. El equipo pierde la capacidad defensiva que tenía antes. El Sporting era un equipo, sobre todo con Baraja, y al principio era un equipo muy rocoso. Era muy difícil hacerle una ocasión de gol. Ahora le hacen pocos goles, pero las ocasiones que tienen los equipos contrarios son muy numerosas y muy claras. Y claro, acaban siempre, cuanto más se acerca el cántaro a la fuente, pues... Hoy leía un dato demoledor, que es que hace muchísimas jornadas que el Real Sporting de Gijón no remonta un partido. Es decir, en el momento que se pone por debajo en el marcador... Es el equipo sin capaz de remontar. Yo prevía un partido, la verdad es que un partido feo, muy táctico, muy disciplinado de los dos equipos, porque los dos equipos deberían tener mucho miedo a perder por la situación en la que se encontraban. Pero sin embargo, bueno, bajo mi punto de vista y como aficionado al fútbol, no como seguidor del Sporting, como aficionado, me pareció un partido precioso, con muchas ocasiones de gol. Sobre todo la primera parte. La primera parte, Las Palmas tuvo 4 ocasiones de gol muy claras, el Sporting tuvo, bueno, el Sporting tuvo una... dos ocasiones bastante claras, sobre todo una de alegría. En vez de pegar de frente, pegar con la izquierda. Bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Y en ese sentido el partido fue bonito. Luego, claro, te cabreas porque es tu equipo, ¿no? Y supongo que José Alberto, en ese sentido, pues como buen entrenador, que no quiere que los equipos, que los partidos sean tan abiertos, ¿no? Luego, se requiere una mayor seguridad defensiva, un mayor control de balón, una mejor disposición táctica de los jugadores. Que bueno, recordemos que nos han hecho el gol en una jugada a favor parado, a balón parado a favor nuestra. Viene de un córner del Sporting, recordemos. O sea, y no es la primera vez que le pasa al Sporting, que nos crean ocasiones de gol con jugadas a balón parado a favor nuestra. Que el equipo contrario nos crea ocasiones de gol claras. Y en esta nos ya lo dijo todo, Tino, yo no te voy a decir nada ya. Yo lo dijo todo ya, entonces yo no digo nada.
dijo todo ya, Tino. Que no contábamos contigo, es que no contábamos contigo, Joaquín. Entonces, pues, digo que lo dijo todo ya, Tino, porque si vuelvo a decir, más o menos lo mismo, estamos aquí. Estás completamente de acuerdo con él. Estoy completamente de acuerdo con él en ciertas cosas, en otras cosas no estoy de acuerdo. Pues entonces, rebáteselas. No, pero viendo todo lo que me dijo, entonces. No, me te lo dijo a ti, lo dijo general. Entonces, por ejemplo, yo te estoy diciendo, yo hay cosas. Lo hemos hablado de que la mayoría de las cosas, el 90% estoy de acuerdo. Antes era un equipo de que apenas generaba, de creaban ocasiones, pero tampoco generamos ocasiones de gol. Fue un partido muy abierto. Entonces, lo que no puedo entender es un equipo profesional, en el gol que nos marca la Unión Deportiva Las Palmas, te lo hace un infantil, a un cadete, un juvenil, y te queda la cara de tonto, ¿no? De que en una contra, una jugada a favor. No fue mal, fue un saque de esquina, parece que fue una falta. Fue una falta lateral. Yo creo que fue un córner. Bueno, da igual. Fue un córner. Un jugador. Estabas en el área rival. Uno de los mejores jugadores que tiene el Sporting, que Cristian Salvador, pierde un balón absurdamente. Lo tenéis a Cristian Salvador, yo creo que lo tenéis endiosado, ¿eh? No es que esté endiosado, no. Yo, para mí, está haciendo una grandísima temporada. Me parece que es un jugador extraordinario. Ha cometido un error, que lo estoy diciendo, exactamente. Yo, la temporada que está haciendo es de lo poco que se está salvando el Sporting. Para mí, él, Gerales y Mariño. Para ti, el partido del otro día, yo personalmente lo vi, tuvimos la oportunidad de verlo en televisión, tranquilamente en casa. Tienes tiempo para analizar y ver el partido bien. A mí, personalmente, me llamó un jugador la atención. ¿Cuál sería vuestro jugador, personalmente, del Sporting? Yo, para mí, aparte de Geraldes, yo te estoy diciendo, el lateral derecho subió, fue de los que subió, que consiguió defender, los pocos jugadores que defendieron, digo, aparte de Mariño, te estoy diciendo de Mariño. El que, para mí, es el que cambió la dinámica del partido el otro día, y yo creo que se Robin equivoca. Luz, cuando sale, correcto. Tiene media hora. Correcto. Yo estoy completamente... Estoy ese chico, yo creo que va un paso por encima ahora mismo del resto de gente del medio campo. Estoy de acuerdo contigo, viste que me dijiste que quién, yo te dije, aparte de Geraldes, cuando salió, que me parece que Robin Hood es un jugador distinto de la categoría, no entiendo tampoco el por qué te sale en el minuto 62. Yo te estoy diciendo que me parece que José Alberto es un gran entrenador. Discutí contigo la semana pasada, entre comillas, no estaba de acuerdo contigo la semana pasada, que se está equivocando en ciertas cosas. Yo vuelvo a repetir, el equipo me parece que saca a Pablo Pérez, que soy un enamorado de Pablo Pérez, pero que viene de un mes de estar lesionado. Robin Luz me parece que es un jugador de los que más cobran al Sporting, y me parece de que si no está para jugar estos partidos, que son los que tiene que dar la cara, me parece que hay que coger y largarlo. No, es que el otro día, de hecho, salió él y cambió la dinámica. Sí. Fue un acoso y derribo por parte del Sporting hacia la portería local, y al final, bueno, pues porque os faltó el rematador arriba. Claro, pero tuvisteis ocasiones de sobra para poder empatar. Si tuvieron ocasiones tanto Sporting como Las Palmas. Yo hay una cosa que en la que no estoy de acuerdo con lo que comentasteis, y es que decías tú que es que bueno, que nos hacen demasiados nos hacen goles, hablabas del tema de las ocasiones. Yo creo que realmente el problema que tiene el Sporting ahora mismo es que y os salva que tenéis posiblemente el mejor portero de la categoría. Sí. Que os hacen demasiadas ocasiones de gol, porque Mariño este fin de semana salvó tres claras. Que vamos, o sea, es para ponerle un monumento. De hecho, él, no sé si escuchasteis luego las declaraciones, nada más acabar el partido. Contradicen un poco. Escucha, es algo que voy que no acabe. Y ahí que no acabe. Empezáis a tener escucha, movida. No, es algo que voy que no acabe. De José Alberto, que dice una serie de cortas, y hablan Mariño y Babín, y dicen otras cosas completamente distintas. Yo lo dije aquí la semana pasada. Vamos a hablar luego de José Alberto. Sobre todo de la rueda de prensa, hablamos un poco de la rueda de prensa de Anquera y un poco de la rueda de prensa de José Alberto, y de las declaraciones de los jugadores que se contradicen un poco con lo que viene a decir el míster, y eso. Bueno, pues puede, pero que al final pues por la dinámica que tiene el equipo, es decir, tú ayer ganas en Las Palmas y seguro que todos van a una y todas las declaraciones son en aguas calmadas porque todo va bien, pero cuando las cosas van un poco turbulentas empiezan a tirar un poco los trastos siempre, de la cabeza. Siempre pasa lo mismo. Hablábamos de la importancia, yo creo, que de la defensa. El Oviedo, evidentemente, es un equipo de Anquela. Sabemos que las dinámicas de Anquela, las segundas vueltas históricamente siempre han sido mejores. Y él tiene en la cabeza, yo creo, que la idea de que no te marquen un gol y de que tengas dos, tres ocasiones, si las tienes, que marques una. Y se está cumpliendo. Es decir, los números están ahí. Mejor racha del Oviedo de la historia de siempre. Mejor equipo ahora mismo del fútbol profesional nacional. Números estratosféricos, ¿no, Nacho? Ahora mismo yo creo que, un poco lo que comentabas antes, ¿no? La dinámica hace que los jugadores estén en una sola piña, hay una sintonía y un buen rollo dentro del vestuario alrededor del míster, que lo que está haciendo es que, bueno, pues que estén saliendo las cosas de cara, ¿no? Sí que es verdad que en el momento en el que llegue la primera derrota, que me imagino que llegará,
Pues bueno, tiene que llegar, ¿no? a ver lo que sucede, ¿no? Porque sí que es verdad que, y sabéis que yo personalmente soy un poco crítico con determinadas cosas de Anquela que no me convencen desde hace ya unos cuantos meses. Me parece, y hoy os lo comentaba de forma privada, es un gran señor, un paisano, como decimos aquí, pues bueno, con una persona que carismática, que empatiza muy rápido con los jugadores y demás. Luego os contaré una anécdota que me comentaron ayer precisamente del día del derbi, que me hizo bastante gracia y yo no lo sabía. Pero hay ciertas cosas a nivel de planteamientos y de cambios, sobre todo a la hora de la verdad, en las que, bueno, pues al final, como todo buen aficionado, difieres, ¿no?, con el entrenador. Yo creo que todos tenemos un entrenador dentro y al final todos pues tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Pero personalmente creo que ahora mismo el Oviedo está metido en una dinámica que va rodando sola y que hay una buena sintonía dentro del vestuario, y esto fundamental es clave para, bueno, pues para el desarrollo de lo que es la liga, ¿no? Iraña, cogiendo el guante que lanza Nacho, si sopesamos y ponemos en una balanza lo bueno que hacen Kelly y lo malo que hacen Kena, evidentemente sin nada sobre lo bueno, ¿no? Sí, ¿no? A día de hoy sí. Pero bueno, se le pidió la cabeza hace siete derby, jornadas, ocho jornadas derby, atrás. Si llega a perder el derbi, ¿entiendes? Entonces, sí, claro, es que es lo que pasa, ¿oíste? Mientras ganas, todo es un cuento de rosa. Es que cuando empiezas a perder... Pero el Oviedo mantuvo la calma. Sí. Quizás, sí. Se gana el derbi. Yo me acuerdo que aquí se dijo que el Sporting agradecía al Oviedo, sí, por ganar el derbi, por haber echado a Baraja y meter a José Alberto, porque realmente lo que demandaba la gente en aquel instante, pidió el nombre de José Alberto y jornadas anteriores de que se produjera el cambio, pero bueno, se produce ese cambio y realmente los números, igual que los números están avalando a Anquela, los números no están avalando a José Alberto, ¿no, Joaquín? Bueno, ha sacado más puntos, dijo la semana pasada, José Alberto, que Baraja. Pero va a llegar un lunes en los que ya no te va a dar. No sé, por ejemplo, la segunda vuelta a día de hoy todavía lleva más puntos. 12 partidos, 5 victorias, 5 victorias, 3 empates, 4 derrotas. Sí, el problema que tienes es que para mí el Sporting tardó muchísimo en echar a Rubén Baraja. Yo te lo comentaba aquí el año pasado, yo no hubiese continuado con Rubén Baraja. Me parece que había acabado un ciclo. Digo, muchas veces yo estaba de acuerdo con lo que dice Tino, que defensivamente... que dijo, es verdad, al Sporting apenas le generaban ocasiones, pero es que nosotros tampoco generamos ocasiones. Nosotros también. Por eso te estoy diciendo que entonces que son dinámicas, efectivamente, de que, como dicen los jugadores, ahora mismo el Sporting está en tierra de nadie. Lo dije aquí la semana pasada, todavía está a 9 puntos del playoff y a 10 puntos del descenso. Generalmente, este año Pi dice que con 50, yo creo que incluso con menos puntos, por los tres de abajo, el Nástic, el Córdoba... Bueno, nosotros vamos a hacer 50. Que sí, estoy, pero bueno, más o menos yo, los tres equipos de abajo, me parece que hay tres equipos marcados, que son el Extremadura, el Córdoba y el Nástic de Tarragona, aunque el Nástic haya dado la sorpresa, que la segunda división, ya lo visteis esta semana, empataron con uno de los gallitos, que es el Deportivo de La Coruña. Uh-huh. Creo de que la segunda división es muy complicada, el objetivo del Sporting ahora mismo, digo, que tienes que ganar el siguiente partido. Ahora mismo objetivo no es ninguno, ver los resultados que se dan, y como está diciendo, hacer un análisis de conciencia los jugadores, el entrenador, porque creo que se están equivocando en muchísimas cosas. Jugadores profesionales no te pueden, lo estoy diciendo, marcar el gol que te marca ayer la Unión Deportiva de Las Palmas. Digo, me parece que eso, yo estoy entrenando, estoy ahora mismo de coordinador aquí un equipo de Oviedo. Digo, me parece que eso te lo hace un infantil, un cadete, un juvenil. No está aquí Marco, que es entrenador, que lo sabría, y seguro que se tiraría de los pelos. Pero eso es como cuando le roban la cartera a Alfonso, el delantero, y se la marca por detrás. Huesca. Sí, Huesca. ¿Entiendes? Y es un profesional. Claro. Y tampoco lo vas a decapitar. No, pero es que es porque hasta antes de esa cagada lo estaba haciendo. Escucha, de cine, pero no, pero yo no digo un jugador, pero es que es Sporting. Distinto, pero escucha. Distinto porque eso es un fallo puntual. Bueno, es un jugador y de Sporting. Pero antes hablas de Luis Salvador, de colocación de todo el equipo. A nosotros en el Tartiere. Fue lo que dijo Antesino, que son varias jugadas, que no son una jugada sola. A nosotros en el Tartiere, yo tengo visto jugadas del Oviedo estar a lo mejor con 10 y ir por delante en el marcador y en vez de buscar una contra, coger y irse al córner. Y decir, oye, ¿pero para qué vas al córner? Le roban la pelota en el córner, salen y nos acaban empatando y echarles la bronca. ¿Qué dices tú? Bueno, al final son dinámicas. Ahora mismo el Sporting está metido en una dinámica en la que no tenéis ocasiones, en teoría, claras, ¿sabes? O no estáis definiendo las pocas ocasiones que tenéis. El Oviedo sí que está definiendo lo que está teniendo, porque vamos en una dinámica que vamos hacia arriba, como quien dice. Pero hoy en día... O sea, mañana cambia la película y es fuera. Que son 9 puntos lo que separa al equipo de Gijón
con respecto al equipo de Oviedo. Y 9 puntos, no tenemos que olvidarnos de que son 2 partidos fuera de casa perdidos y un partido que no ganes en casa, y la ventaja se va abajo ya. ¿Sabes? O sea, sí que es verdad que este fin de semana. ¿Y tú ganas los 3? Tú ganas los 3. Sí, bueno, pero. ¿Qué es lo más jodido? Pero pueden ganar los 2 partidos que tengan siguientes en casa. Nosotros ahora jugamos fuera contra el líder. Sí. Ellos juegan en casa. Si el fin de semana siguiente en casa no ganamos ya y ellos ganan fuera por lo que sea, porque bueno, hay un cambio de dinámica, ya se meten otra vez en la pomada. Te ha demostrado que Nacho sabe sumar. Bueno, a ver, al final un poco lo que decía Pi al principio de este coloquio, ¿no? Hay que tener la cautela y la tranquilidad y no lanzar el suelo, que la gente la veo muy enchotada, yo alucino. Yo creo que este año, igual que te digo una cosa, te digo la otra, yo creo que la gente está concienciada de lo que pasó en temporadas anteriores. Evidentemente, tienes que coger redes sociales, pero redes sociales pasas del blanco al negro en una jornada. En un entrenamiento. El sábado pierdes y lo que hoy es de color de rosa y todo es precioso hubiera sido un auténtico desastre. Por lo tanto, esas opiniones hay que tomarlas, evidentemente, en su justa medida. Bueno, que nada está hecho. Lo que pasó en Zaragoza. Sí es verdad que el Oviedo ahora mismo tiene una dinámica de carácter positivo y es rendirse a la evidencia. Que todo puede cambiar como el año pasado el Sporting sale del Tartiere después del derbi a 8 puntos. Sí, sí. El Sporting entra en playoff, nosotros asciende y el Real Oviedo no entra en playoff. El Real Oviedo el año pasado se pasa grandísima parte de la campaña en puestos de playoff. Sí, y llega el momento clave y nos sacan. Pedro, lo comenté yo cuando el año pasado el Sporting ganó en Valladolid. Y el Sporting cuando ganó en Valladolid, que quedaban 9 jornadas, nos parecía ya, ya estamos casi en primera división. Y el Valladolid estaba de mitad a tabla. Me parece que Valladolid en esa jornada quedó estaba decimotercero. Valladolid empieza la escala del año pasado ganando en el Tartiere. Ganando en el Tartiere, ¿y cómo ganó? De carambola. También, porque me dijo, si jugaba fútbol, que el resultado justo hubiese sido un empate. El Valladolid a raíz de esa jornada, ganamos 0-1 con gol de Rubén, digo, el Valladolid queda decimotercero. Nadie daba un duro por Valladolid, por eso te dice, ¿cómo subió los Osasuna 3 años? Ganando aquí 1-5. ¿Qué explicación le veis a la mala dinámica que tiene el equipo? Porque claro, jugadores en el mercado de invierno se refuerzan con 3. A principio de temporada analizamos las plantillas, es una plantilla competitiva. ¿Qué explicación, Tino, le puedes buscar tú o intentas ver tú que puede tener el tema? Si es que la hay. Porque en el fútbol a veces es complicado buscar una explicación. Yo creo que desde el primer momento creo que defendí siempre que los jugadores del Sporting, la supuesta calidad que nos convenció Torrecilla de que tenían, creo que no lo han demostrado. Creo que fue lo primero que mantuve desde el primer momento. Yo creo que es una plantilla para navegar en la segunda división. Por lo que he visto hasta ahora, ojo, que a lo mejor ahora a partir del próximo domingo se destapan, ¿no? Pero que está para navegar en segunda división y con un poco de suerte, si marcas algún golín, pues en algún partido clave, pues a lo mejor te puedes aspirar a meterte en playoff. Hoy por hoy, el Sporting da para lo que da. Hay mucho equipo. El problema es que hay mucho equipo buscando por esa sexta plaza, yo creo que es el objetivo de muchos. Pero creo que es lo que he defendido desde la primera vez que vine aquí esta temporada. Que yo el equipo lo veía justito. Joaquín, yo recuerdo que al principio cuando analizábamos un poco las plantillas, tú me dijiste que te gustaba más la plantilla de este año que la del año pasado. Y sigo creyendo en ello. Yo creo que los jugadores no están dando, por ejemplo, Tino dice, yo no coincido con Tino, que están los jugadores que dan todo lo que tienen, que sí. Yo creo que los jugadores no están dando todo lo que tienen. Y no en tema a nivel profesional, ojo. Yo estoy diciendo a nivel técnico y táctico. Vamos a ver, yo creo que hay jugadores que tienen, como acaba de comentar antes Nacho, jugadores como Robin Luz, que son jugadores distintos en la categoría. Robin Luz no tiene que desmerecer nada absolutamente al mejor jugador que tenga Osasuna, que se llama Rubén García, que lo tenemos desde aquí. Técnicamente me parece que es un jugador. Jurjevic, pues con el año pasado teníamos a Michael Santos. Yo estoy diciendo, dije bien claro, al final los números van a acabar, el tiempo me va a poner y me va a quitar razón. Yo dije entre 14 y 15 goles que Jurjevic iba a ser un similar a Santos. Me parece que exactamente. Lo que no puede que igual no tenga el Sporting es un extremo como llámese Johnny. Pero sin embargo tiene jugadores como Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez es un jugador que lo tenía hecho con el Málaga. En Málaga son unos ellos candidatos al ascenso. Me parece que es el equipo de segunda con mayor presupuesto. Por tema de tope salarial o lo que sea, Álvaro Jiménez se quedó sin ir en el Málaga y vino para el Sporting. O sea, cuando vino Álvaro Jiménez, que viene a jugar en primera división con el Getafe de la cantera del Real Madrid, me parecía a todo el mundo que estamos hablando de que era un gran jugador.
los jugadores que te subieron del filial, llámese Cristian Salvador, llámese Isma Cerro, el año pasado demostraron, Isma Cerro tuvo la mala suerte de en el Derby de romper ligamentos al minuto. Yo creo que por plantilla, por ejemplo, la de derecho, los dos laterales de derecho que trajo el Sporting, tanto Geraldes como Molinero, son jugadores contrastados a nivel de en primera división, tanto Molinero en primera división en la Liga Española, como Geraldes, que te viene de un Sporting de Lisboa, de competiciones europeas, tanto él como Sousa. Entonces, yo me ¿Y qué le pasa a Sousa? Pero eso es lo que voy muchas veces con lo que es conjunto con el entrenador. Yo me parece que analizando jugador por jugador. No juega con Baraja, no juega con José Alberto. No, pero analizando jugador por jugador, digo, me parece que el Sporting tiene más bloque. El año pasado, y es una cosa, por ejemplo, que lo que voy a achacar igual al Oviedo desde fuera, que lo que veo que el Oviedo me parece que es lo que estaba pasando al Sporting el año pasado con Rubén Baraja, Sota, Caballo, Rey. Tú coges la alineación del Oviedo y quitando que no estuviese lesionado al Fortín, coges el medio campo y generalmente son los mismos, que es lo que pasaba el año pasado con el Sporting de Rubén Baraja. El año pasado. Si algo te funciona. A Baraja le funcionó, pero a lo que voy, a lo siguiente, a Baraja le funcionó hasta que se acabaran las pilas. Sí, sí. Que el Sporting el año pasado me parece que fue. Ojo, estoy hablando desde la distancia, sin el conocimiento. Tú sí. Coges la alineación y coges la alineación del Oviedo y tienes 9 jugadores que al final de temporada. 10. Pero yo. Históricamente, cuando fútbol de hace unos años, las alineaciones, recordaros que nos las sabíamos todos. Jugábamos con los 11 siempre. Ahora que si van a llegar fundidos. Sabías hasta los dos primeros cambios. Y ahora que si no. Sí, a ver, evidentemente, tú si tienes una carta de. Pero estamos hablando de profesionales. Estamos hablando de profesionales que juegan un domingo, o un sábado, o un viernes, o un lunes a la semana. Evidentemente, en primera división, estamos hablando de jugadores que tienen Copa del Rey, Champions, competición Liga Nacional. ¿Y tienen plantillas de 35-40 jugadores? No, tienen los mismos jugadores rotando, que puede tener. Más rotando los que pueden rotar. De todas formas. Es decir, pero el bloque siempre es el mismo. De todas formas, yo creo. Pero el Oviedo sí es verdad que recupera ahora en el mercado de invierno jugadores que tuvo lesionados. Caso de Forlín, caso de Saúl Berjó, caso de Omar Ramos, Ibra, que evidentemente tuvieron un periodo de que no jugaron, que probablemente su pico álgido físicamente puede llegar a final de temporada. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo. Lo que acaba de decir Pedro es totalmente cierto. El Oviedo empezó con un mediocampo totalmente, la temporada la empezó con un mediocampo totalmente diferente. Hasta la jornada 10 o así más o menos no tuvimos a Ramón Fol recuperado de una lesión. Y sí que es verdad que una de las cosas que se le achacan al míster es el hecho de meter a calzador a Ramón Fol en las alineaciones. Quizás es ahora mismo la única piedra en el zapato que puede tener el míster en cuanto a lo que es un poco la rotación de jugadores, porque el resto de jugadores yo creo que ha cambiado. Una de las cosas buenas que ha hecho el míster es, según vinieron malas, porque hay que recordar que ahora mismo llevamos 6 partidos ganados, pero venimos de atrás, de perder en Coruña con una imagen lamentable, de perder en casa con el Zaragoza con un 4-0, de perder en Majadahonda un 2-0 también. O sea, el míster lo que hizo fue intentar por todos los medios cambiar la dinámica del equipo, probando cosas que a nadie se le ocurrirían, como por ejemplo poner a Champán, a poner a Bárcenas de lateral, o sea, de cosas que dices tú, bueno, un poco se salen de madre, ¿no? Una de las cosas que yo creo que hay más diferencia entre lo que es el Oviedo y el Sporting ahora mismo es el entrenador. El Oviedo tuvo paciencia en mantener una cosa que lleva creyendo en ella desde hace 2 años, que es el proyecto, y vosotros no la tuvisteis, ahora tenéis a un chaval joven que, bueno, dista un poco en la forma de llevar el vestuario de lo que tiene nuestro míster, ¿no? Antes os decía, os voy a contar una anécdota, y no sé si lo sabéis, cuando acabó el derbi del Oviedo Sporting, el míster fue al vestuario del Sporting de Gijón, picó la puerta y le abrió uno de los utilleros y había gente de prensa ahí, por eso lo cuento, porque me lo comentaron precisamente ayer. Y entonces abrió y salió el utillero con el típico rebote de haber perdido, lógicamente. Le dijo, ¿qué quieres? Y dijo él, por favor, avísame al negro. Y le dijo el utillero, ¿a qué negro? Y dice él, joder, al más negro que tenéis, coño, al defensa. Y era Babín, porque Babín y él al parecer tienen una amistad espectacular. Yo sabía porque me lo comentaron, porque Babín y coincidió en el Alcorcón, fue entrenador de Anquela de Babín en el Alcorcón. Creo que el míster es así. Cuando me lo comentaron dije, hostia, date, o sea, es que es el típico detalle de Anquela que posiblemente marca la diferencia con respecto a lo que tenéis ahora. Anquela ahora mismo tiene a los jugadores del Real Oviedo comiendo la mano, titulares y defensas. Sí. Hoy, de hecho, Cristian Fernández hace unas declaraciones súper importantes diciendo que estás muy orgulloso tanto de los
que están jugando habitualmente como de los que están en tal. Al final es equipo. El, cuando acaba el partido el otro día, solo hay que ver que el que más estaba era Toché. El más ilusionado era Toché, que iba con la camiseta de Cortina y no jugó. Que se da la casuística que el partido anterior es Toché el héroe, sí. Por llevarlo de alguna forma, no, realmente fue el héroe marcando el 94. El villano, si llega a fallar. En este caso fue el héroe que marcó el penalti. Correcto. Sí, pero Gijón, cuando el balón entra. No hay, claro, no hay orbites ni cortapisas. Lo que dice Garmendia, nosotros tuvimos paciencia, nosotros si perdimos el derbi. Estaban los dos. Estaban los dos. Paciencia. Luego se entró en una dinámica. Sí, lo hablamos aquí. Poco, va rodando las cosas. Este no se cortó, cogió, quitó a Alfonso y puso a Champán, sin problema. Al Bárcenas no me gusta a la derecha, lo pongo a la izquierda. Para mí rinde más a la izquierda. Yo creo que Nacho no se refiere tanto a la paciencia de ese partido, que sabíamos todos que en el derbi quien perdiera se iba fuera, porque aquí lo comentamos. Sino con la derrota que se produce en casa frente al Numancia, me parece que fue. Numancia, que ahí el Oviedo sí mantuvo, o sea, sí tuvo la paciencia es que de mantener al Mister en ese momento. Antes del derbi. No, fue después. O después, bueno, después. Pues antes del derbi, la silla de Anguela tenía tres patas. Los dos momentos de la cuestión de ser cuestionado a Anguela vienen en el derbi, vienen después de esa Hombre, derrota. La imagen de esa derrota en casa. Gijón, domingo, 12 de la mañana, se recibe al Rayo Majadahonda. Pues la dinámica, ahora mismo el Sporting, yo creo que le venga quien le venga, puede ser un coco, entre comillas, ¿no, Tino? Lo comentó Joaquín antes, ahora lo que el Sporting lo que tiene que hacer, fijarse en el siguiente partido y hacer los tres puntos, 45, y a partir de ahí a seguir sumando, no tiene otra. Sí. O sea, realmente la sensación que yo noto en la gente pues eso, del Sporting es, ya no es enfado, es hastío, ¿no? Es sensación de otro año más. Yo me siento engañado en ese sentido, lo comenté la semana pasada, ¿no? Que no estaba decepcionado con el equipo, no con los jugadores ni con el entrenador, está decepcionado con el equipo porque nos vendieron que es un equipo para estar entre los seis primeros para aspirar al ascenso directo. Y por presupuesto, evidentemente. Y lo que hemos notado en 25 jornadas, o 26 las jornadas que llevamos, es que bueno, pues es un equipo para estar en mitad de la tabla. Y yo no estoy de acuerdo con Joaquín en ese sentido, que yo creo que yo a los jugadores no les digo nada. Creo que aportan todo lo que tienen que dar, se esfuerzan, se sacrifican y supongo que cumplirán lo que les dice el míster. Como no sé lo que les dice, me imagino que lo cumple, ¿no? Pero mira, por ejemplo, una cosa que hablaba, que no lo dejamos antes en el tema que lo sacó Nacho, yo, por ejemplo, fíjate que a mí me gusta José Alberto como entrenador, que lo seguí en el filial bastante, que esa es otra cosa, que, por ejemplo, yo soy un oído de mareo, ayer coincidimos todavía los dos en mareo, que es lamentable, por ejemplo, cómo dejó el equipo José Alberto el filial y cómo lo ha cogido Isma. Pero, por ejemplo, una cosa que no estoy de acuerdo con José Alberto son, de nuevo, por segunda semana consecutiva sus declaraciones. Lo dije aquí la semana pasada. Y vamos a ir ahí, sobre todo, que me hagáis la comparación y la crítica constructiva que hay con lo que dice el entrenador con lo que dicen los jugadores. Es por ejemplo, yo estoy más en la actitud que lo que han comentado Mariño y Babín, que son los que han realmente lo que han hablado, que con lo que ha dicho José Alberto. Mariño, porque él habla de ansiedad, ¿verdad? Sí, no. Y Mariño, por ejemplo, dice de que se lo tienen que hacer, es todo el equipo es sentarse, reflexionar, que no están dando todo lo que tienen que estar dando. Esas son palabras textuales de Diego Mariño y de Babín. Babín está diciendo ahora mismo, lo único es que tenemos que hacer un examen de conciencia, dice Babín, que yo eso es lo que voy, que no estoy de acuerdo contigo, porque los propios jugadores, llámese Babín y Mariño, están diciendo que los jugadores tienen que hacer un examen de conciencia ellos mismos. Cuando un jugador está diciendo que tengo que hacer un examen de conciencia, es que no estoy haciendo las cosas bien en el terreno de juego. Entonces yo cuando voy, que lo dije antes, dije... Pues Mariño no puede ser crítico con él mismo, porque Pero Mariño habla, cuando habla del bloque, habla del conjunto. Ayer en las declaraciones, Anquela, hubo una frase, un tramo de la declaración en la que Anquela habla de lo que es la imagen, el rostro de los jugadores del Real Oviedo cuando entran en el vestuario. Y les dijo, señores, con esta cara no vamos a ningún lado. Y se entraron en el vestuario, en el descanso, y entraron alicaídos, mirando con la mirada para abajo y tal. El tío cogió, echó bemoles y dijo, señores, que estamos jugando en casa, que tenemos 14.000, 15.000 espectadores aquí animándonos y que tenemos que morir en el campo. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes un comunicador, que es lo que pasa yo creo ahora mismo en el Sporting, que lo que haga es levantar a los jugadores son un alma en pena. El Sporting tenía que haber ido a Las Palmas a morder desde el minuto 1 y si hubiesen a lo mejor
sacado a Lord este desde el primer minuto, seguramente el partido lo hubiese llevado, porque Las Palmas, desde el minuto 50, los aficionados estuvieron chillando todo el partido. Sí, sí, pues estaban chillando. Pues, y eso los jugadores les tiraron las piernas. No, menos sí, se notó en el segundo tiempo, el Sporting, aparte de por la salida de Lot, dominó más el partido y quiso marcar gol, fue porque Las Palmas se vino abajo porque estaban temblando. Claro. Porque tenían, y es más, si les metemos un gol, seguramente les meteríamos otro, si el Sporting hubiera seguido achuchando, pero el problema es que no hacemos, no llegamos, eso estamos en la racha... Eso vale negativa. No, que esto pues es lo que estoy diciendo del equipo. Tú, Joaquín, antes de José Alberto, claro, aquí es fútbol todo y son plantillas todas, pero no es lo mismo que le digas a un tío de 32 años, yo qué sé, que le hagas un comentario, que se lo digas a un chiquillo de 18. El de 18 se arruga, el de 32 dice, venga, mira, ¿qué me vas a decir a mí que llevo... tengo el culo pelado de jugar a fútbol como para que vengas a mí a dar aquí en la chapa, chaval. No, claro, entonces, claro, yo creo que él, le llaman el sargento, supuestamente le llaman el sargento. Si pone los galones encima de la mesa, a lo mejor tiene que cargarse unos cuantos pesos pesados y dar paso a los que traía del filial, que los que subió lo hicieron de puta madre, pero les están cerrando el paso nombres, no jugadores, nombres. Que a lo mejor están impuestos hasta por Torrecilla, vete tú a saber. Bueno, escucha, eso lo hablamos aquí, todavía hace dos semanas salió el tema de que muchas veces igual juegan a uno por tema de Torrecilla. Señores. Yo no tengo ni idea, pero... ¿A quién le damos las moscovitas esta semana? Yo sé que es complicado. Mariño. ¿Mariño? Mariño, era Mariño Geraldes, fue lo que dije, Mariño. Mariño. Parte Carballona, Nacho. Yo creo que Cristian, vamos, hizo un partidazo espectacular. Nominado... Mejor jugador de hecho, cuando salió en el túnel de vestuarios, yo, vamos, estoy cerca del terreno de juego, lo conozco personalmente, y le hice un gesto de victoria en plan de tal, el tío me lo devolvió como diciéndome vaya partidazo que hicimos en general, pero bueno, yo personalmente muy satisfecho. ¿Cristian? Por la... Yo, Cristian, lo vi en el boxeo, le dije mañana hay que ganar, dice por supuesto, y lo vi hoy desayunando donde desayunaba todos los días, y dije, ole tus cojones, y se reía, estaba con Ramón Julio. Señores, domingo 12 de la mañana, un resultado, Tino. 3-0. Joaquín. 2-0. Albacete, líder. Partido complicado. Partido que, bueno, el Oviedo suele jugar mejor fuera y con los de parte media alta de la tabla. Para mí un 0-2. 0-2, sí. 0-1. 0-1. Bueno, ganan por esos cuatro. Tino, muchísimas gracias. Gracias. Joaquín, muchísimas gracias. Nacho, un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pi, muchísimas gracias. Hasta aquí la tertulia, hasta aquí el juego de dos de hoy lunes. Volveremos la próxima semana con más fútbol, con más segunda división, con más Sporting y con más Oviedo. Muchísimas gracias. Thank you.